10:37 de la mañana, señores. Acá estamos hasta las 2 de la tarde tratando de disolver la familia argentina. Estamos a vivo en Mitre 790. Estamos en vivo también en el punto mitrehd.com.ar. Mañana radiante, amigos en Buenos Aires. Aprovechen, disfrútenla, vívanla full. Estamos con 22 grados, dos décimas de temperatura. Pero el pronóstico indica para hoy máxima... ¿Llueve? No. 28. Ah, no, el viernes llueve. Dramático. No, hay, ¿vos sabés que hay probabilidades hacia la tardecita hoy también? Noche? ¿Un claro, pichín? Hacia un pichilín. Hacia la tardecita noche, probabilidad de tormentas aisladas, especialmente hacia la noche. Máxima de 28 grados. Jueves también pronóstico de lluvia. Viernes también pronóstico de lluvia. No así para el día sábado, que se espera una máxima de 23 grados, pero con cielo completamente despejado. Feliz día, le decimos, 15 de octubre, el Día Mundial de la Mujer Rural. Así que a Elias vos, le decimos feliz día. ¿Y saben qué? Hoy es el Día Mundial... La mujer de Melo, por ejemplo. Claro, claro. De Elizabeth. Y hoy es el Día Mundial del Lavado de Manos. Día Mundial del Lavado de Manos. Están festejando en el gobierno. ¿En qué San Poncio Pilatos? Exactamente, el Día Mundial del Lavado de Manos. ¿Se lavaron las manos? Sí, claro. Yo tengo un TOC, me las lavo cada 10 minutos. ¿En serio? De verdad. ¿El alcohol en gel cuenta como lavado de manos? Además, no, yo uso. Lavarse y el alcohol en gel es el alcohol en gel. Ahí va. ¿Hay un día del alcohol en gel en manos? No, ese no. Bueno. Pero espéralo. Manos limpias, vida más sana. Bien, una nueva maniobra acá en la justicia. El gobierno ya tiene un plan para ampliar la corte y meter jueces propios. A ver, este gobierno, por si ustedes creen que escucharon mal, fue el que redujo la corte. Bueno, ahora va a ampliarla. No suena muy serio, ¿no? Como idea de la corte, que la corte sea una corte estrecha, ¿no? Que se haga más chiquita, más grande, según a cada uno le convenga, en el momento en el que le convenga. La ampliación del número de miembros no requiere una ley, se puede hacer por decreto. Cosa que también realmente es bastante discutible, porque ¿cómo por decreto uno puede poner 65 jueces? Bueno, en su momento la cantidad de jueces se redujo de 9 a 5, pero ahora... volvería para atrás, irían de 5 a 9, de los cuales 8 serían de la Cámpora y un dudoso. Alberto Iribarne es exsecretario de Justicia de Néstor Kirchner y está en línea de teléfono. ¿Qué tal, Iribarne? De la Natalia habla, buen día. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo le va? Bien, ¿qué es esto de que el gobierno ahora quiere ampliar la corte? Desconozco, pero sí, siempre puede ser una posibilidad, ¿no? Y respecto a lo que decía de... ¿quién fue la autora de este proyecto de reducción del número de miembros de 9 a 5? Fue justamente Cristina Kirchner cuando era senadora. Ajá. Pero digamos que la contradicción es algo a lo que no es ajeno el gobierno, ¿no? O sea, qué sé yo. Empezando por cómo Cristina encaró su campaña en el 2007, en que prometía mejorar la calidad institucional, reinsertar a Argentina en el mundo, utilizar el diálogo como forma de hacer política, etcétera. Sucedió todo lo contrario, ¿no? O sea, en aquel momento, cuando a instancias de Cristina se reduce el número de integrantes de la Corte, ¿con qué argumento se lo hace? No recuerdo exactamente, pero bueno, siempre, como usted decía recién, fueron argumentos estrechos, ¿no? Porque inclusive en la época de Alfonsín se intentó aumentar el número de miembros de la Corte a 7, después, bueno, con Menem efectivamente se produjo la reforma a 9. Seguramente es, no recuerdo el argumento para 5, pero sonaba como... Lo que dicen ahora con respecto a la cantidad de miembros es que... Y Iribarne, Diego Leuco lo saluda. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Diego? Que de alguna manera da mayor agilidad, porque como los fallos pueden salir con mayoría de 3, no hay que buscar tanto consenso en algunos fallos, entonces eso que dice que da mayor agilidad, que era un argumento que esgrimieron en su momento. Ahora, sí. Lo curioso... Sí, diga, Iribarne, perdón. Seguramente, sí, para darle más agilidad es el tema de reducir el... Claro. El número de miembros. También para darle más agilidad es, supongamos, llevar a 15 el número de miembros de la Corte para dividir la Corte en salas y así empezar a trabajar los temas, no todos los miembros, sino cada uno, y llegar con una suerte de dictamen de sala, de comisión, al plenario. Es decir, son siempre utilizables distintos argumentos. De todos modos, creo que si existiera esta maniobra del gobierno, se inscribe dentro de lo que ha sido su... último propósito de democratizar la justicia, vale decir, de en el lenguaje claro, de disciplinar a la justicia. Entonces, podría ser esto, que ustedes señalaban, que se abriera una instancia de negociación. Esto se puede hacer por ley.
Claro. Como no es una de las materias vedadas para que haya decretos de necesidad de urgencia, como decía recién Jorge, también hasta podría llegar a hacerse por un decreto de necesidad de urgencia. O sea, ahora, ¿usted no cree eso? Olvidémonos de la discusión del gobierno, este o de cualquier otro, desde el punto de vista jurídico. ¿No le parece una locura que un decreto alcance para modificar la composición de la Corte Suprema de Justicia? Sí, sí, absolutamente. Absolutamente. Hay remedios como para que esto... Pero no es una de las materias vedadas al Ejecutivo como para legislar, ¿no? O sea, la veda es para materia penal, para materia de partidos políticos, para materia electoral, impositiva, pero no es una materia vedada para que legisle el Ejecutivo. Ahora, Alberto, le consulto para que quede también bien claro a los oyentes. Supongamos que no quieran hacer uso del decreto, porque obviamente eso tiene un costo político muy fuerte, digo, decretar semejante cosa, y dicen, lo vamos a enviar al Congreso. Vamos a subir la cantidad de miembros de 5, lo vamos a subir a 7 o a 9 o a 15, porque incluso dentro del oficialismo ya empiezan a tomar los casos de los países vecinos. Dicen que en Chile hay 17 miembros, que en Brasil hay 19, que en Colombia hay 22. O sea que la verdad es que el número puede ser cualquiera. Dicen, vamos a mandarlo al Congreso. Con mayoría simple la aprueban. O sea, así como aprobaron ley de abastecimiento, así como aprobaron Código Civil, pueden aprobar también este cambio en la ley sin necesidad de recurrir a un decreto también. Exacto. El problema que tienen es que la Constitución, que todavía no la pueden modificar por mayoría simple, en el artículo 99 dice que los miembros de la Corte tienen que tener 2/3 de los votos del Senado, que tienen que prestar su acuerdo al Poder Ejecutivo a la designación que hace. Además de que el Poder Ejecutivo, en época de Néstor Kirchner, hizo el decreto, dictó el decreto 222, que autolimitaba. Bueno, pero digamos que eso también podría modificarse por otro decreto. Pero así como ese decreto se puede quitar. Tiene el escollo de la mayoría grabada de 2/3 que tiene que prestar el acuerdo el Senado a los miembros que designe. Claro, entonces lo que están diciendo en el oficialismo es la idea, porque al principio lo que apareció con la muerte obviamente de Enrique Petracchi y la renuncia confirmadísima por el propio Zaffaroni era que en principio no se iba a poder nada, no se iba a poder hacer nada. Esto mismo dijo incluso Coqui Capitanich, pero ayer fue Julián Álvarez, secretario de Justicia y virtual ministro de Justicia, el que abrió esta puerta, dijo que era la oportunidad histórica de poder revisar la cantidad de miembros de la Corte, y lo que dicen en el gobierno, y esto también lo han publicado y algunos periodistas que tienen mucha cercanía en algún diario oficial, a ver si se puede esto, digo, también con conocimiento no solo jurídico, sino de cómo es la arena política, Iribarne, lo que dicen es que si se sube a 9 miembros, por ejemplo, la cantidad de ministros de la Corte, habrá tantos lugares disponibles que va a haber lugares para poder negociar y conseguir los votos necesarios para, obviamente, aprobar los pliegos que lleguen al Senado. Esto existe, digamos, hay un terreno de negociaciones posible que es a lo que apela el oficialismo. Sí, no hay que descartarlo. Sería el suicidio del radicalismo, ¿no? Que es el bloque que tiene los votos suficientes como para prestar este acuerdo, ¿no? Pero bueno, sí, es una hipótesis. Yo no creo que el radicalismo, con su actual conducción, con el senador Sanz, con Morales, se presten a una maniobra de este tipo, pero supongo que siempre es posible, digamos, esta tentación de poner, existió esto en el Pacto de Olivos, cuando se hizo la reforma constitucional del 94, pero reitero, no, me estoy convencido de que no va a pasar eso con el radicalismo, con su actual conducción, con su composición. Y Iribarne, ¿qué tal? Guiñazqui soy, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Y en su opinión personal, ¿cómo tendría que funcionar la Corte Suprema? ¿Con 5 miembros o con 7? No, con 5. 5 ha sido el número adecuado. Hay que quitarle competencia de todos modos, porque de la Corte realmente le llegan cientos, miles de casos que habría que reformularlo, ¿no es cierto? El modo de funcionamiento de la Corte, pero creo que 5 miembros es el número adecuado. Seguramente, como decimos recién, el argumento fue que se le iba a dar más agilidad, y efectivamente, si 5 miembros pueden pasar los dictámenes, los proyectos con mucho más facilidad que en una corte más ampliada. Y va a poder funcionar la corte con 4 miembros cuando se vaya el doctor Zaffaroni perfectamente. Ah, eso le iba a preguntar. Él está anunciando que en enero renuncia, que le va a mandar una carta de renuncia a la presidenta. Ahí el gobierno está obligado a reemplazarlo inmediatamente. Sí, la Constitución prevé, más allá de que la Corte Suprema en el 99 declaró nula la cláusula esta de los 75 años de edad como tope para que los magistrados se retiraran, estableció también que se podía pedir un nuevo acuerdo por 5 años, renovable casi indefinidamente. O sea, quizás la Corte hable con Zaffaroni, que ha venido teniendo pronunciamientos muy
proclives al gobierno y mande un nuevo acuerdo por 5 años, y ahí habría que ver cuál es el comportamiento del resto de los bloques. Pero esta es otra posibilidad, ¿no es cierto? O sea, que el gobierno hable con, que el oficialismo hable con Zaffaroni y le diga, bueno, necesitamos que te quedes, vamos a pedir un nuevo acuerdo. O se refugia en la cláusula esta de la nulidad, o se pide un nuevo acuerdo por 5 años. Sí, él anoche le dijo a Clarín, en una nota de Lucio Fernández Mur, que renuncia el 31 de octubre, que le va a mandar una carta a Cristina. Yo creo que la Corte va a funcionar perfectamente con cuatro miembros, que si fuera necesario. Yo creo que no va a haber, porque han venido manejando con consenso todos los fallos, o sea que seguramente van a ser fallos unánimes los que saquen de aquí en adelante, por lo menos hasta el 10 de... ¿Y renunciado Zaffaroni, cuánto es el periodo que hay que respetar para nombrar un nuevo juez? No hay este plazo, o sea, se podría esperar un año, un mes, o eso es lo que propone el radicalismo. Ernesto Sanz se pronunció y dijo que, según consideran, en el caso de la renuncia de Zaffaroni, la Corte debería mantenerse con 4 miembros hasta que asuma el nuevo gobierno, porque estoy considera... absolutamente de acuerdo con esa posición, ¿no? Es decir, es absolutamente lógico. Primero, porque no va a impedir que funcione, porque si llegara a haber, cosa que creo que va a ser muy improbable, alguna situación de empate entre dos contra dos, se puede integrar, de acuerdo a lo que prevé el decreto de rendición de la justicia, con algún presidente de las cámaras de apelaciones de la capital o de las cámaras federales. Para desempatar, claro. Y es para desempatar, o si hubiera alguna excusación. O sea que la urgencia es más que nada política por parte del gobierno de ver cómo hacen para copar la nueva corte. Absolutamente, yo creo que, como les decía al principio, esto es parte de esa idea que fue abortada, ¿no es cierto?, de disciplinamiento de la justicia, o sea, esta idea de querer siempre, pero afortunadamente siempre han sido batallas que ha parecido derrotado el oficialismo, ¿no? Gracias, Iribarne, por la comunicación. Alberto Iribarne, quien hablaba, exsecretario de Justicia de Néstor. Sí. El día que se votó la reducción de la Corte en el Senado fue por un proyecto de Cristina Kirchner. Ella habló, destacó la autolimitación que se había impuesto el gobierno para nombrar jueces de la Corte, y dijo que se cerraba un ciclo histórico porque en la Argentina estas cosas sucedían y nadie daba cuenta por qué. O sea, cuando ella impulsaba la reducción de 7 a 5. Que fue el 29 de noviembre. Esto es textual de Cristina Kirchner. Yo te digo, está bien que acá todo puede pasar, ¿no? Pero no es serio que el mismo gobierno que redujo aumente, o sea... ¿Pero sabes por qué es importante hablar de esto? Sí. No, digo, porque te acordás que la semana pasada... Y menos en un periodo de ¿cuántos años? ¿Cuánto tiempo pasó? Y 2006 fue. Nada, 7 años. Además le quedan al gobierno... 8 años, nada. Casi un año de gobierno. No es que pasaron 50 años, ¿me entendés? De una medida y la otra, ¿no? Y cambió la realidad, cambió la composición social, cambiaron las urgencias, es todo lo mismo. Lo que cambió es la necesidad política. Ahora, lo interesante es cuando vos hablabas la semana pasada, Jorge, del rol de la oposición. Lo interesante es esto, ¿no? Cómo rápidamente, apenas ocurrió el fallecimiento de Petracchi y se conoció la renuncia confirmada de Zaffaroni, lo que surgió de la oposición, incluso algunos analistas judiciales, fue decir, bueno, no pasa nada con esto, ya está, no tiene los 2/3, listo, nos quedamos tranquilos. Y mientras la oposición estaba tranquila y durmiendo con frazada, el oficialismo estaba dándose cuenta que puede, por ejemplo, modificar la cantidad de miembros a tiro de una ley por mayoría simple o a tiro de decreto. Entonces digo, estas son las jugadas que a veces advertimos que la oposición no ve y que el oficialismo trabaja día y noche para encontrar los caminos hacia lo que quiere. Y ahí es donde después se ven las diferencias, ¿no? No, aparte hay una cosa, porque hubo toda una discusión con eso, con respecto a mi brote hacia la oposición. Lo que yo le pido a la oposición es que genere hechos políticos. Yo no le estoy pidiendo a la oposición que sea golpista. Parece increíble tener que aclarar esto, ¿no? Porque es bastante estúpido tener esto. Pero bueno, le estoy pidiendo que genere hechos políticos. ¿Cuáles? No tengo idea, viejo. Háganlo ustedes, para eso son políticos. Pero que generen hechos políticos. Que generen hechos que conmuevan a la opinión pública de manera tal que eso sea vivido como un acto de presión por los propios legisladores oficialistas y modifique los números, las cosas. A ver, un ejemplo de eso fue toda la campaña alrededor de Campagnoli. Ahí tenés un caso claro de cómo se generó un hecho político y se logró una reacción.
Entonces, esto es lo que le estoy diciendo a la oposición. Insisto con este ejemplo. Que no estén en la platea aplaudiendo o silbando, o sino que suban al ring y que den una posibilidad. Negociando un nombre, exacto, para la corte. Insisto con este ejemplo. Lo único, lo que dijo la oposición fue, listo, no tiene los dos tercios de Senado, es imposible, listo, pasemos a otro tema. Y mientras tanto el oficialismo estaba buscando los caminos y encontró uno. Es difícil, es largo, es complicado, pero encontró un camino. Cuando todos pensaban que estaba cerrada la discusión sobre la corte. Y el gobierno nunca cierra las discusiones. Hay que recordar que Cristina Kirchner es la misma senadora que habló de la autolimitación del gobierno para nombrar jueces de la corte cuando votó esta ley. Es la misma Cristina Kirchner y Néstor Kirchner también, que en el 2003, cuando se fueron de Santa Cruz, tenían como presidente de la Corte Suprema, ¿quién? A Carlos Zanini, la mano derecha hoy del matrimonio, de la familia presidencial, ¿no? Bien, sigue el dibujo con la inflación, señores. Hoy el INDEC va a dar a conocer en el Museo de Bellas Artes los datos del mes de septiembre. Va a ser la mitad de lo que calcularon las consultoras privadas. ¿Te acuerdas que en un momento había como una esperancita de que el INDEC iba a dedicarse a trabajar en serio? Parecía que sí, pero ya después cuando empezaron, ya no era tan así. Pero ahora ya es completamente falso. Ismael Bermúdez. Sí, efectivamente, en enero comenzó la nueva medición del INDEC. Del índice de precios nacional, y uno viene observando fuertes diferencias con las mediciones privadas y con las mediciones de los institutos provinciales, que siguen manteniendo su propia datos de inflación. Lo que llama la atención es que entre las estimaciones privadas o los cálculos privados y los cálculos de estos institutos provinciales, me estoy refiriendo en el caso, bueno, Ciudad de Buenos Aires, está el caso de Tierra del Fuego y de San Luis, ellos sí convergen entre sí. O sea, el INDEC queda solo con su propia medición y todo el resto, ya sea tanto los privados como los institutos provinciales, están con números bastante convergentes. Te doy un ejemplo. Al IPC Congreso le está dando últimos 12 meses, para no tomar un solo mes que pueda estar distorsionado, le está dando 41%. A la Ciudad de Buenos Aires le da 40,3%. Muy aproximado. A Tierra del Fuego le da 36,9 a agosto, que es la última medición que hay. Y a San Luis le da 44,7, también a agosto. O sea, estamos en un rango más o menos aproximado. Perdón, Ismael, ¿y en el presupuesto que presentó el gobierno 2015, la inflación no es del 15%? Claro, pero para este año, sí, sí, para el digo... 2014, ellos pusieron 21,3. Sí. Con lo cual estamos más o menos en la mitad del promedio de los institutos provinciales. El gran tema que hay es que toda una serie de información adicional que iba a brindar el INDEC con el nuevo IPC, porque dijo que había dividido en 6 regiones, que iban a estar los datos por cada región. Antes se publicaba los precios medios que los encuestadores habían relevado en los negocios, en los shoppings y en los supermercados. Eso desapareció. Y entonces, desapareció la medición de la canasta básica. O sea, en lugar de brindar más información, al revés, hubo menos, etcétera. Y están estas divergencias. Eso al mismo tiempo se traslada al dato de crecimiento económico, donde también hay divergencias. Tenemos el tema de que no hay medición oficial de indigencia y pobreza. O sea, prácticamente, si uno hace el raconto, y se puede decir que estamos como en el 2007 cuando salió toda la truchada y la manipulación del dato. Ahora, uno dice, bueno, ¿para qué discuten estadísticas? Vayamos a las conclusiones prácticas de una estadística y otro. En estos primeros 9 meses al INDEC más o menos le va a dar 20%. Al IPC Congreso le está dando 31 en 9 meses. Entonces vos te das cuenta que con esta diferencia de más de 10 puntos o de 10 puntos... Y las conclusiones son distintas. Si yo obtuve un aumento de salario del 25% con una medición, se fortaleció el poder de compra, que es lo que dice el gobierno, y con la otra medición se me cayó mi poder adquisitivo y puedo comprar menos que antes. Y así lo podemos llevar a todos los indicadores. Lo que sí es claramente contradictorio, el dato del INDEC con la realidad, ¿por qué motivo? Porque del dato del INDEC surge que los jubilados hoy pueden comprar más que antes y los asalariados más que antes y los monotributistas más que antes, porque le está dando 20%, cuando recordemos las paritarias estuvieron entre el 27 y más o menos el 33%. Ahora, si se fortaleció el poder de compra
de todos los argentinos. ¿Por qué estamos en recesión? ¿Por qué cae el consumo privado? No es que la gente está ahorrando más que antes, sino estaría volcada, digamos, para un mayor consumo. Por lo tanto, el dato del INDEC es contradictorio, el dato de inflación es contradictorio con la otra realidad económica y social que está indicando que la Argentina está en un proceso de caída del consumo, caída de la inversión y que no se sostiene este tema que le está dando, seguramente hoy va a decir 1,2, 1,3 de inflación de septiembre contra un 2,5 o 2,48 que fue lo que le dio al IPC Congreso. Ahora te quería preguntar, el INDEC de San Luis no fue creado después de la intervención de... Ellos mismo, son anteriores. Es el INDEC anterior con la misma gente que estaba antes. Sí. Ellos no hicieron ningún tipo de cambio y ya en su momento... 44. Ya en su momento era una referencia, San Luis, para mostrar la manipulación... El desfase, claro. ...del dato que te metía el INDEC después del 2007. En el caso de la ciudad de Buenos Aires... le está dando 40,3%, 40,2, 40,3%, lo cual también se aproxima al dato de las mediciones privadas. Y insisto en algo, los datos de las consultoras privadas se están acercando entre sí, no hay tanta brecha o tanta diferencia como había antes, y coincide bastante con los datos de los institutos provinciales. Entonces la conclusión es muy simple, si hay 20 que miden de una manera y hay uno que ya estaba sospechado... con anterioridad, es más probable y tomar. Como las autoridades que hicieron la manipulación anterior son las mismas que están ahora, y bueno, ahí viene la gran discusión, con lo cual vamos a ver ahora finalmente si el Fondo Monetario Internacional, porque no olvidemos que el INDEC dijo que había pedido asesoría del Fondo Monetario Internacional para hacer el nuevo índice. Ahora, cuando uno mira las publicaciones del FMI, todavía cuando viene a Argentina aparece un asterisco diciendo... estos son datos oficiales, los datos privados divergen con la medición oficial, con lo cual sigue estando en observación. ¿Pero el fondo que tenía que homologar la manera de medir? Y se suponía que en determinado momento, a los efectos de publicar las estadísticas que publican de todo el mundo y de todos los países, tendría que eliminar el asterisco si está de acuerdo con la medición. Si no elimina el asterisco, esa llamada donde dice que esto es oficial y hay mediciones... que cuestionan este índice, es una prueba de que el FMI todavía está en duda si avala o no tiene que avalar las nuevas estadísticas oficiales. De todas maneras, cuando fue Kicillof ahora a la reunión del fondo, acordate que hubo esa divergencia... con respecto al decrecimiento. Claro, 1,7 había dado el INDEC, que, insisto, las mediciones privadas están hablando... Y el fondo habla del 3. Y están ahora están hablando entre 2 y 3,5% de caída una vez que se procesen los datos de este trimestre, que viene mal porque inclusive algunas consultoras que tienen alguna simpatía con el gobierno le está dando que el cuarto trimestre va a ser más contractivo que lo que tuvimos en el curso de este año. 11 de la mañana. 11.08. Con una temperatura en Buenos Aires de 23 grados 9 décimas, el cima es el cielo despejado. Se anticipa para hoy máxima de 28 grados. Bien, hablábamos del dibujo que se conocerá hoy a la tarde del INDEC respecto de las nuevas cifras de inflación, que otra vez están a la mitad, por lo menos la mitad, de la proyección real. José María Donati es director general de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires y está en línea de teléfono. ¿Qué tal, Donati? La Nata le habla, buen día. Jorge, buen día, ¿cómo estás? Bien, en un momento se pensó que a instancias, desgraciadamente digo a instancias, porque tendría que haber sido una motivación política propia del gobierno, pero bueno, a instancias del Fondo Monetario se iba a modificar el INDEC y se iba a tratar de hacer un poco más serio todo, pero finalmente fue volcando cada vez peor. ¿Usted en algún momento tuvo la expectativa de que pudiera reorganizarse el INDEC? Cuando anunciaron el nuevo índice de precios nacional había expectativas generalizadas, yo compartía esas expectativas. Incluso la primera medición, la de enero, casi diría que fue coincidente con la nuestra porque al INDEC le había dado 3,7, a nosotros 4,8, pero en nuestro distrito se había dado el aumento de transporte que incidía casi un punto en la medición, con lo cual si uno descontaba ese efecto nos daba igual.
A partir de los siguientes meses empezamos a tener diferencias y ya a la fecha tenemos como 10 puntos de diferencia en el acumulado anual. ¿Esas diferencias fueron progresivas y en aumento? Exactamente. Mes por mes fuimos teniendo divergencias que nos llevan a los 10 puntos que te comentaba en la actualidad. Sí. Ismael Bermúdez lo saluda. ¿Dónde están las diferencias? ¿Dónde ustedes sospechan que está la diferencia? No es un problema metodológico, sino en la base de datos, o sea, los precios que se toman como referencia para hacer el cálculo. ¿Qué tal, Ismael? Buen día. Sí. No, en realidad, para saber dónde están las diferencias tenemos que tener información un poco más desagregada, porque el índice nacional es la composición de diferentes canastas regionales, ¿verdad? Sí. Dado que el INDEC no publica lo que es cada canasta regional, nosotros no tenemos una base de comparación con nuestra región, que vendría a ser la ciudad y el Gran Buenos Aires, ¿no? Sí. Si tuviéramos ese dato, podríamos saber bien las diferencias en dónde están, pero con el dato cerrado es muy difícil saber por dónde viene la diferencia. Ahora, por ejemplo, se habla también de que la diferencia podría estar en el tema de precios cuidados. Ustedes, cuando hacen el relevamiento... ¿Cómo? El problema ahí es que tampoco tenemos idea de los precios medios que el INDEC releva. No, pero de ustedes, ¿qué incidencia tienen los precios cuidados en el cálculo de inflación? No, para nosotros el precio cuidado es un precio más. Sí. Cuando el encuestador en su recorrido encuentra un precio cuidado y está dentro de las variedades que están incluidas en nuestro índice, lo toma, es un precio más, obviamente... Su sostenimiento ayuda a que la inflación de alimentos no sea mayor, pero es un precio más, digamos, dentro del total. Digamos, uno no podría tomar solamente como precio el precio cuidado, porque digamos sería una distorsión del índice. Ahora, ¿cuál es la ponderación sobre el precio cuidado respecto al total del índice? O sea, ¿cuánto pesa el precio cuidado sobre el total del índice? No, ese dato exacto no lo sé. Digamos, le reitero, es un precio más. Habría que tomar... Se podría calcular, pero digamos, no lo tengo. No, pero le pregunto esto porque yo tengo la sensación de que frente a la cantidad de miles de productos, los precios cuidados deben tener una incidencia muy baja porque no son tantos. Seguro. Para dimensionar esto, nosotros relevamos 63.000 precios por mes. Claro. 63.000 relevan. Claro. Entonces, digamos, 628 bienes y servicios, pero el total de precios relevados es 63.000. ¿Y los precios cuidados qué son? ¿50, 100? No creo que exceda el 4 o 5% de los precios que relevamos. Claro. Ahora escúcheme, ¿cuál es la incidencia? Porque ahora, en este 40% que les está dando a ustedes, ahí influye mucho el tema del aumento del gas y el aumento de... Exacto, digamos, ¿sí? Nosotros tenemos dos rubros que son los que más crecieron en porcentualmente, que son, uno es el de transporte, por todos los aumentos de transporte que ha habido en el último año, y después tenemos vivienda, electricidad, agua y combustibles, que ahí está reflejado toda la combinación de aumento de tarifas y eliminación de subsidios, ¿no? ¿Y eso cuánto está dando de aumento interanual? En vivienda tenemos en interanual un 46,4, y en transporte interanual también 56,2. Donati, hacia fin de año, ¿cuánto calculan ustedes que va a ser la inflación? Nosotros, digamos, nosotros venimos con la inflación estacionada en el entorno de entre el 2 y 2,5%. Digamos, si se mantiene esos niveles, que no debería, porque no mantenerse, estaríamos cerrando el año con un 39-40%. 39-40%. Gracias por la comunicación, José María Donati, quien hablaba, director general de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires. Y esto porque vos sabés que estaba la creencia que con la menor actividad económica, con la recesión, y la inflación iba a haber una moderación. Y estancamiento. Y claro, o sea, un cóctel bastante, bastante negativo. Y el otro tema que surge de lo que nos acaba de informar el director aquí de Estadística de la Ciudad, es que los precios que más están aumentando son aquellos que están regulados por el Estado. Porque el gas, las tarifas públicas, el propio combustible, que tuvo aumento del 60%. O sea, en este momento están liderando, inclusive por arriba de los propios alimentos, que siguen estando también muy sostenidos, cerca del 40%, es lo que él señaló, los precios, los llamados precios regulados, o sea, los precios
que se mueven en función de autorizaciones del Estado son los que hoy están liderando la inflación. Quizá en promedio estamos en un 50% fácilmente, 10 puntos por arriba de la inflación promedio. Hablábamos al comienzo del programa sobre la Corte. Bueno, hay otra noticia que tiene que ver con la Corte, que es que obliga al gobierno a dar datos sobre el escándalo Chicone y también a informar sobre la construcción de las dos represas de Santa Cruz, la represa Néstor y la gobernador Zepernik. A ver, ¿qué estaba pasando? El gobierno se negaba, a través de la Inspección General de Justicia, a dar datos concretos de quiénes componían la empresa Chicone. La sociedad de Olfán. Esto empezó en esta radio, cuando empezó el escándalo Chicone en febrero del 2012. En este programa, el diputado, primero Luciana Geuna, intentó acceder a información de la IGJ, se lo negaron, y después el diputado Gil Lavedra también. Por primera vez en democracia, la Inspección General de Justicia bloqueó el acceso a la información pública. Gil Lavedra continuó como una especie de juicio, digamos, hasta que llegó a la Corte, y bueno, ayer la Corte sacó el fallo en contra del gobierno. Con un detalle, el juez Zaffaroni no votó. Votó en disidencia, ¿no? En disidencia no, creo que no votó directamente. No votó, no firmó. Claro, porque es amigo de Amadou Boudou, ¿no? Claro. Y de alguna manera podía Es muy interesante, sí. Porque obviamente es lo que se va a debatir a partir de ahora. En este caso, no votó Zaffaroni, es decir, el fallo tuvo 4 miembros, que es lo que veníamos a hablar hasta recién, ¿no? Silvina Martínez fue directora del Registro Nacional de Sociedades de la IGJ, está en línea de teléfono. Silvina, Jorge Lanata, buen día. Hola Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Hoy escuchaba en el programa de Marcelo Ngóbar el Temprano, hablando con Gil Lavedra, que el expediente de Chicone se perdió. Es así, sí. El expediente, o sea, todos los expedientes de las sociedades relacionadas, llamativamente, se perdieron. Perdón, ¿un expediente solo se perdió o se perdieron muchos? Muchos, o sea, se perdieron expedientes de Chicone, de Olfán y de London Supply. El único que apareció es el de London Supply. Ajá, ¿y eso qué serían? Dame una idea de físicamente cuánto es eso como para que se pierda. ¿Qué son? ¿3 carpetas? ¿Son 400 folios? ¿Qué es? ¿Cómo bueno, es? Ahí está una de las principales cuestiones. De Diolfan se perdió un solo trámite. Un trámite que tenía al momento de su pérdida 20 y pico de fojas. Pero la IGJ, cuando efectúa la reconstrucción, lo hace con 3 fojas. O sea, 22, la limita, la chica, a 3. Ahí pierde un montón de información, obviamente. Uh-huh. ¿Cuántos años laburaste vos en la IGJ? Y 10 años. ¿En 10 años vos viste que se hubiera perdido algún expediente? Puede suceder que no es que se pierda, los expedientes no se pierden solos, pero puede ser que esté mal encasillado, que aparezca en un lugar y no se haya sido girado por sistema. Esas cosas ocurrían y después aparecían, ¿no? Digamos, todos los expedientes relacionados con las empresas. Con la misma causa. Claro, eso nunca ocurrió. Martínez, ¿qué tal, Guñasqui? Ahora, por lo que acaba de decir, no es que se perdió el expediente, sino que lo adulteraron. Claro, sucedieron dos cosas. O sea, perderse puede ocurrir. A ver, puede ocurrir que se extravíe, que se esté mal encasillado y después aparece con el tiempo. Eso. Igual te digo, yo entiendo que puede ocurrir, ahora es un delirio. Totalmente, obvio. Porque ustedes, o sea, no ustedes, vos ya no estás ahí, pero sí. La IGJ está ahí para que los expedientes no se pierdan. O sea, es el único objetivo que tiene, juntar los expedientes para que no se pierdan. Totalmente, o sea, tampoco era una situación que estuviera dentro del marco legal, ¿no? Pero era algo que sucedía. Ahora, si se perdía, ya estaba en la primera irregularidad. Después había que reconstruirlo con la misma información que tenía originariamente. Claro, claro. O sea, claro. No puedo adulterar la información. ¿Y los expedientes, esos expedientes, pueden reconstruirse? Pueden reconstruirse si le incorporo la misma información que tiene la sociedad, la información que tiene la IGJ y las vistas que se le haya cursado. Bueno, esto es lo que no hicieron. O sea, la información no está completa, solamente le pusieron 3 hojas y falta los formularios, las vistas, todo lo que tenga que ver con la gente que participó de afuera de la IGJ y aún de adentro de la IGJ. No se puede determinar quiénes son los responsables, si se cambiaron datos o cualquier otra información que le sirviera a la justicia o a los terceros como para poder desentrañar toda esta maraña de sociedades y las participaciones de todas las personas involucradas. O sea que esta formalidad de la Corte diciéndole ahora al gobierno de a conocer el expediente Chicone es una formalidad, porque lo que van a dar a conocer, ¿qué es?
Claro. Un ejemplar de anteojito, ¿qué le van a dar? Exacto, es muy importante porque la Corte está diciendo, a ver, dos cosas. Primero, no necesitan interés legítimo para poder acceder a la eso información. Eso sí, está bien, claro. Es muy importante, sí. Y el hecho de que sea un diputado no le quita su carácter de ciudadano. Son dos cosas importantes. Ahora, lo que le van a entregar a Gil La Vedra es... tres hojas de un trámite de un trámite de Diolfan particularmente, o sea, porque el resto ya está, no lo reconstruyeron, está perdido y no tienen intenciones de hacerlo como corresponde, porque evidentemente es así. Así que no, lo que le van a entregar no le va a servir, o sea, porque es lo mismo que están entregando por todos lados a la justicia, que no sirve. Silvina, ¿quién es el responsable político de que la IGJ por primera vez en democracia haya bloqueado el acceso a la información pública? Bueno, claramente fue una orden dada desde el Ministerio por los funcionarios que responden a la Cámpora, Ernesto Kreplak y Julián Álvarez. Fueron la orden que dieron de cerrar todo lo que tiene que ver con la información en la IGJ, y en su momento fue el registro de la propiedad inmueble, después se levantó el registro de propiedad inmueble, pero la IGJ nunca se levantó. No es solamente con Chicones, sino con todo lo que tenga que ver con sociedades que están vinculadas al gobierno. Por ejemplo, ¿cuáles? Por ejemplo, ¿cuáles? Cualquier sociedad que esté vinculada con Lázaro Báez, o las sociedades que estén vinculadas con algún funcionario del gobierno, de la presidenta, de la pasó fundación. Con el tema de Madres también, que hubo claro, problemas con IGJ. Exacto, la Fundación Madre de Plaza de Mayo. Si uno va y pide cualquier sociedad, no se la van a entregar, siempre y cuando esté relacionada con algún funcionario o algún tema complicado para el gobierno. Ahora, Martínez, le hago una consulta. Diego Lebuco, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Usted recién hablaba también del registro de la propiedad inmueble, que fue un lugar donde también hubo muchísimas complicaciones para investigar, hubo bloqueos, y uno pedía, por ejemplo, lo que me ocurre a mí en lo personal, que es el caso que conozco obviamente más de cerca, que es pedir sobre Amado Vudú o sobre cualquier familiar del mismo, el registro de propiedad inmueble se reservaba el derecho de responder. ¿Esto se ha modificado? O sea, si yo hoy mañana pido por Amado Vudú con su quit y con el apellido de su madre, como es el formulario que hay que completar, ¿me deberían dar la información sin problema o todavía hay alguna restricción también en el registro de propiedad? Lo levantaron en relación a que puede solicitar información cualquier abogado o escribano, a ellos se lo permiten. No ciudadano común, pero sí abogado o escribano está permitido. No así el IGJ. El IGJ no importa si es abogado, escribano, ciudadano, periodista, diputado. Claro, en lo formal está permitido, pero lo que ocurría era que uno podía presentar el pedido, obviamente uno llevaba una hoja firmada por un abogado o por un escribano, pero que cuando uno iba a retirar, eso lleva 24 horas, al otro día el informe de propiedades decía no, se ha reservado el organismo, lo tiene que analizar el directorio del organismo, y obviamente el directorio del organismo lo analizaba, tardaba todo el tiempo que quería y finalmente te negaba la información. Esto bueno, en la práctica, digamos. Sí, eso no puede ocurrir, y por lo que tenía entendido se había levantado. No sé puntualmente si continúa con determinadas personas, ¿no? Claro. Cuando hablábamos de la desaparición de este expediente de ahí de la IGJ, yo me acordaba que había habido un caso anterior, casi tan aberrante como este, que en verdad sucedió en tribunales. Fue lo que se llamó en los años 90 el recurso de arrancatoria. ¿Qué habían hecho? Berbisky le puso el nombre. Claro, cuando Berbisky era un poco más periodista que político, durante la presidencia de Bogiano, de la Corte de Menem, desapareció una sentencia en la que se regulaban honorarios muy altos a un abogado en una causa relacionada con el Banco Patagónico. ¿Y qué hicieron? Tiraron el expediente a la mierda atrás de un ropero y nunca más lo encontraron. Esto se llamó en la jerga de tribunales el recurso de arrancatoria, que era arrancar el expediente y tirarlo a la mierda, y a la vocalía de Boyano, a partir de ahí la llamaron el Triángulo de las Bermudas, que era un lugar donde se perdían los expedientes. ¿Vos, después de que dejaste la función pública, qué hiciste? ¿Fuiste a regular la actividad privada? Claro, sí. Después de que dejé la función pública, me costó muchísimo reinsertarme, porque, bueno, obviamente esta gente te va cerrando las puertas en todos los lugares y sufriese una persecución, pero bueno, tenía mi título y me dediqué a ejercer la profesión. ¿Y extrañas?
en este, o sea, extraño, digamos, poder hacer las cosas bien. En este contexto yo no podría estar trabajando ahí, me hubieran echado, si no era por este caso, me hubieran echado por el caso de Lázaro Báez, me hubieran echado por era otro. Una cuestión de tiempo, digamos. Claro, o sea, yo no iba, o sea, no iba a hacer esto como no lo hice con el caso Chicone, no iba. No lo ibas a hacer otro caso, obviamente. Claro, totalmente, así que mi destino hubiera sido el mismo, un poco más tarde, pero hubiera sido el mismo. Gracias, Silvina, por la comunicación. Silvina Martínez, quien hablaba, exdirectora del Registro Nacional de Sociedades de la Inspección General de Justicia. Si nosotros vaciamos del Estado a los tipos que quieren laburar bien, no vamos a tener país dentro de muy pocos años. Porque si nosotros sacamos, si el Estado es una máquina que expulsa a los que quieren cumplir la ley para que finalmente se vayan a la actividad privada, el Estado va a quedar tomado por una banda de piratas que va a hacer exactamente lo que quiera. El recurso arrancatorio va a ser una boludez al lado de otras cosas que van a poder hacer porque no va a haber nadie que defienda los intereses de los demás. La causa Chicone, ¿dónde está ahora? En la sala 1 de la Cámara Federal. La sala 1 de la Cámara Federal, nuestros amigos Freyler, Fara y Ballesteros, que han hecho cada milagro increíble. Sobre todo desde Fara, el punto de vista jurídico, más que nada Fara, es cierto. Tienen que definir ahora las apelaciones, ¿no? ¿Y vos que van a hacer la venia, decís vos? Y no, hay negociaciones. No pierdan el expediente, le pedimos a Ballesteros, Fara y Freyler. Hay copias. ¿Sí? Aunque sea lo que quedó del expediente, que no se pierda. No, está entero el expediente, por supuesto. Ah, bueno. Por ahora. Agregar a lo que decías recién vos de los empleados que han sido expulsados del gobierno, hoy cuando se anuncie el número de inflación del INDEC, va a haber un abrazo al INDEC, sí, de los empleados despedidos por hacer bien su trabajo y no querer justamente colaborar con ese dibujo. Digo, no solo en el IGJ, no, también claro, en el INDEC, muchos lados, obvio. En prácticamente obvio, todos obvio. Los organismos del Estado. Vos es que me acordaba esto de comparar números del gobierno con números de la actividad privada. Estaba viendo ayer en Televisión Comar, que está publicando desde que empezaron a salir, los ratings de CIFEMA, bueno, de la medidora oficial. Y no tienen casi ninguna diferencia con los de IGOPE. No, tienen poco. Yo pensé, armaron tanto quilombo, será para desenmascarar a IVOPE, para decir, a esto mide 20 puntos más, 10 menos. ¿Pero cuánto dicen que mide? No, tienen una décima, dos, aguanta, medio punto. Aguanta un poquito más, como yo creo... con el nuevo INDEC de Kicillof. Claro, capaz. Vos decís que con el tiempo van a abrir la brecha. Hoy no tienen ninguna diferencia. Yo medía los de ayer. Yo pensé, nos reventarán a nosotros y no tampoco, nos dan más o menos lo mismo que vos. Pero es paulatino, digamos, por ejemplo, mira, yo te mandé por mail la primera vez cuando salió los ratings del domingo 5 de octubre, Jorge, que a ustedes en PPT le daba un promedio de 13,6 y a 678 de 8,8. Y en sí. CIFEMA a ustedes le daba un punto y pico abajo, sí, y a 678 le daba dos puntos arriba. Pero no es diferencia. No es diferencia, o sea... pero en el global parece que la diferencia entre vos y 678 son dos puntos de rating. Y no es esa la diferencia entre PPT y 678. No, está claro, pero yo no, pero me puedo tomar en serio CIFEMA. Lo que yo digo es que si arman todo ese quilombo y gastan la guita que están gastando, por lo menos úsenlo de manera bestial. Digan que nosotros somos un desastre y que ustedes son unos genios. Por ahí es gradual. Bueno, a lo mejor es gradual, no sé, vamos a ver cómo sigue. Son las 11:27, señores. 11:38. 23 grados 9 décimas la temperatura en Buenos Aires. ¿Vos sabés que todos los martes el Banco Ciudad te ofrece importantes descuentos? Cuando yo te digo que son importantes, que son muy importantes los descuentos con sus tarjetas de crédito en los mejores shoppings, como Galerías Pacífico, El Solar y Recoleta Mall, entre otros. Vuelven los descuentos en shoppings, aprovechalos y dalo por descontado. Banco Ciudad te quiere ver crecer. Consulta los términos y condiciones en www.bancociudad.com.ar. Bien, ayer una discusión entre Alex Freire y Pachano demostró que la imbecilidad es infinita y que cualquier cosa puede llegar a decirse, cualquier razonamiento puede llegar a hacerse. O sea, una cosa realmente increíble lo de Freire. Bueno, ahora denuncian, escuchá esto, porque es genial, que el militante kirchnerista gay Alex Freire, que ayer dijo que si ganaba Massa los enfermos de HIV se iban a morir por falta de medicamentos, nunca le pagó a quienes trabajaron para montar con él el archivo de la memoria para la diversidad sexual. Él es el presidente. Que él dirige, es el director del archivo, igual querría saber qué carajo es el archivo de la memoria para la diversidad sexual, ¿no? Pero bueno, nunca le garpó a la gente. Hoy hubo una declaración antológica también alrededor del asunto, pero desde el punto de vista semántico, ya no político. Hoy Capitanich dijo, cuando le preguntaron, no efectuamos ninguna opinión sobre lo que opinan las personas, que opinen los que deben opinar. Una riqueza de lenguaje comparable con la de Carpentier y otros escritores.
del realismo mágico, Capitanich no efectúa ninguna opinión sobre lo que opinan los otros. Bueno, Mercedes Ninzi, nuestra modelo estrella, está con Esteban Aguirre Gentili, que es quien denuncia a Alex Freire por no haberle pagado. Mercedes. Sí, Jorge, bueno, Esteban laburó muchísimo en esa época. Era cuando, bueno, se empezó a montar el archivo para la memoria. Esto fue en el 2011. Y, bueno, había que hacer mucho laburo porque había que sacar fotos, había que editar, había que preparar todos los videos, todo, digamos, todo lo que fuese lanzamiento en la ESMA, que tuvo muchísima prensa, por supuesto, con Amado Vudú y con Agustina Kampfer también, que integraron todo ese... Porque fue una especie de show. Fue una cosa importante en su momento, pero después es como que quedó en la nada. ¿Pero por qué Freire tiene una relación personal con Vudú? Claro, ahí claro, está la amigos, cosa. Son muy amigos. Sí, son amigos. A través de Agustina Kampfer, ¿no? Es amigo de Agustina Kampfer. Y, de hecho, Freire ha ido a la oficina de Vudú en el Senado en un par de oportunidades, según me cuenta tanto Esteban como la gente que labura en el Senado. Pero si te parece, empezamos, porque me gustaría que él contara la historia, porque tiene una historia muy larga y muy interesante para contar sobre el verdadero Alex Freire. A ver, Esteban, contanos un poco cómo fue el tema de la relación de Vudú con Alex Freire el día que lo acompañaste vos al Senado. Hola, muy buenos días a todos. Hola. Hola, Esteban, ¿cómo estás? Hola. La verdad que no bien, porque bueno, te podrás imaginar que esto me trae angustia y... Y malos recuerdos, y sí, la verdad que sí, estoy como, viste, ayer no pude dormir, etcétera, etcétera, porque me están llamando de todos lados, y la verdad que uno no quiere ni perjudicar a nadie, ni tampoco ser un mentiroso, ¿sí? Me queda como un mentiroso, porque hay que jugársela por Argentina y por todos nosotros, ¿no? Porque este chico, Alex Freire, yo trabajé para él, hice desde... Milité desde el matrimonio igualitario, pasando por identidad de género, pasando por el archivo para la memoria de la diversidad sexual, y después todo lo que era su imagen, hasta que fue premiado en la Casa Rosada por Cristina Fernández de Kirchner, nuestra presidenta, con el premio Azucena Villaflor. Después de ahí, nunca más se comunicó conmigo. Yo cobré al principio y después de manera irregular y después nunca me pagó. Te hago un par de preguntas para entender bien cómo es la historia, porque yo tengo datos confusos sobre esto. El archivo archivo de la memoria para la diversidad sexual que funciona en la ESMA, en la ex-ESMA, ¿no? No funciona ahí. ¿Ah, no? No, se hizo la presentación ahí. ¿Y dónde funciona? La verdad que no tengo idea. Sinceramente no tengo idea dónde funciona, pero de hecho yo hice toda la parte de comunicación y nunca más se hizo nada sobre eso. O sea, se inauguró en un lugar que no era el lugar donde iba a funcionar. Claro, exactamente. Okay, eso es raro, digamos, en principio. No, porque aparte, lo lógico es que se inaugurara en su propia sede, ¿no? Exactamente. Aparte Martín Fresneda, la verdad que algo destacable el secretario de Derechos Humanos, dijo que no es funcionario y nada que ver con el gobierno. Ah, por eso te iba a preguntar. Este archivo no es parte del Estado, digamos. No, para nada. No. Hasta donde yo sé, no es nada del Estado. Lo que sí me llamó la atención es que ayer, estando en un programa de televisión, Alex Freire decía que este era todo ad honorem y todo por amor al arte por amor al civismo. Está bien. Y ahí cuando a mí se me cae la ficha de que, ¿cómo estás diciendo eso si yo lo he acompañado como secretario privado a las oficinas de Amado Vudú en el Congreso de la Nación, en el Senado? Ajá, escúchame, está en la mesa de entradas. El archivo, digamos, ¿de qué consta? O sea, ¿qué es el archivo? ¿Qué es física? El archivo significa recopilar... datos de gays, trans, etcétera. Testimonios trans que fueron secuestrados o hostigados. ¿En qué soporte? ¿Cómo en qué soporte? Claro, que son fotos, películas, grabaciones. No, testimonios supuestamente. Él quería pedir 400 contratos para recorrer el país y buscar trans. Imagínate que ahí son personas grandes, ya si hay
que fueron secuestrados en la... Pero perdón, ¿cómo pero bueno, 400 contratos de qué? Mira, la última vez que estuve en mi casa me ofreció eso. Me ofreció eso, mirá, voy a pedir 400 contratos para salir a buscar testimonios de... O sea, Freire decía que... Pero no entiendo, que ¿qué? ¿Le pagaban a esa gente para que hablara? No, no, necesitaba 400 personas para recorrer el país y descubrir... Claro. Ah, ok. ¿Cómo entiendo. Se financia? ¿Cómo se disculpe, ¿cómo se financia? No, la verdad es que no tengo ese dato, nunca supe cómo se financia, porque yo hacía la comunicación nada más, pero... Y esa parte era muy celoso. ¿Y vos cobrabas por tu laburo? Yo cobré a 3, 4 meses, 5 meses, y después empezó todo a irregularizar, empecé... ¿Cobrabas en blanco? No, en negro, totalmente. Y escúchame, para, ¿y el salario que te pagaban, que era un salario promedio, más bajo, más alto? Sí, 6.000 pesos, 6.500 pesos, era eso, pero por un par de meses. Después me dice, mirá, vamos a tratar de entrar al Senado TV, porque había una posibilidad por Juan Chizabaleta, no sé, creo que era el secretario de Vudú. Claro, y por la relación, ¿sí?, con Vudú, claro. Bueno, y me dice, prepárame un informe para poder entrar, ¿sí?, al Senado. Bueno, de hecho, yo trato de... hago comunicación, escribo toda una grilla para el Senado TV, se la envío por email, y bueno, previo registro, por supuesto, porque me imaginé. Ellos entraron al Senado TV y yo quedé sin trabajo. ¿Cómo entró al Senado TV a hacer qué? Y ellos, no sé, creo que tienen una columna, no sé. La verdad, sinceramente, no sé, pero yo sé que entraron ahí, porque... ¿Pero quién es Esteban Freire y quién es más? Y José María Vivello, la verdad que José María no tiene nada que ver con Alex Freire, sinceramente, pero bueno. ¿Cómo se dice públicamente que es el marido? Pero sí, pero bueno, a nivel persona, digo yo, porque el trato... José María Vivello era director de la Cruz Roja Argentina. Sí. Ahora creo que es el presidente del partido Miles. De Lía, creo que es. Y aparte, Esteban, hay una cosa importante acá, que parece que Alex Freire tiene otra función, que es distribuir las pensiones para los que tienen HIV. ¿Cómo es el tema ese? Sí, bueno, todas las personas que son portadoras del VIH, por ley tienen la capacidad de obtener a través del Estado una pensión no contributiva por ser portadores, y porque por ahí no pueden conseguir trabajo o sí, no tienen trabajo, ¿sí? Bueno, en este caso todo lo manejaba Alex Freire. Si me acabas de decir que no es funcionario, ¿cómo va a manejar eso? Y bueno, no sé, ¿qué querés que te diga? Pero a ver, si yo tengo SIDA y que necesito una pensión, iba y se la pedí a Freire. No, primero aclaremos, SIDA es una cosa y HIV es otra cosa. ¿Sí? Perdón, si tengo HIV. Si tenés HIV y no tenés trabajo, o tenés trabajo, podés tramitar tu pensión. Pero en cualquier caso termino en Freire, o sea, a quien tengo que pedírselo es a Freire. Sí, y básicamente, porque por otro canal no tenés. Las pensiones no contributivas dependen de desarrollo social o dependen del Congreso, que son las pensiones que otorgan los legisladores. Claro. Sí, bueno, y tarda un año en salir. Si vas por otro medio, 15 días. Si vas por el Freire, en 15 días te sale. He escuchado casos que sí. Esteban, si vas por algún partido político afín, sale mucho más rápido que si haces el trámite común. Ahora no se están entregando. No se están entrando en ni planillas para poder pedir la pensión. Esteban, tengo una pregunta tal vez tonta, tal vez sencilla, pero es lo que no termino de entender. Sí. Alex Freire, si yo te preguntara como una persona que colaboró con él, ¿de qué trabaja? Porque yo estoy mirando, por ejemplo, Archivo de la Memoria y Diversidad Sexual, el blog que tienen. La última entrada es del 28 de diciembre de 2012. Página de Facebook, el último post que tienen es del 17 de febrero. Dice que no es funcionario público. Esto es una ONG, por lo tanto no creo que pueda cobrar un sueldo para vivir. Si vos tuvieras que definirlo en dos palabras, yo te pregunto, che, maestro, ¿de qué labura Alex Freire? Mira, Alex Freire, hasta 2 meses antes que lo premien en la Casa Rosada, yo hacía que salte las vallas para ser invitado a un acto oficial. Así que no sé si te contesta la pregunta, pero yo lo ubicaba para que la presidenta lo pueda ver.
Tiene un sueldo mensual, tiene un recibo, hace changas, es carpintero. La verdad, sinceramente, no tengo idea. Si me vos me preguntás, no tengo idea de cómo se financia, pero él se puede mover, tiene plata, tiene... O sea, vos que eras secretario privado de él, no sabés cómo tiene plata todos los meses. Es que es muy celoso de esa información. Y aparte no correspondía que yo le preguntara, yo estaba para hacer comunicación. No, pero qué raro, ¿no? Porque digo, yo... Mis amigos sé de qué labura cada uno, no es un secreto. Uno es arquitecto, otro es abogado, yo soy periodista. Bueno, en el perfil de Twitter, él se presenta como presidente Archivo de la Memoria de la Diversidad Sexual, militante de Derechos Humanos, director ejecutivo Fundación Buenos Aires, SIDA, Red... Sí. A ver, acá y ahí tengo una primicia con respecto a ese tema. Yo me fijé, porque antes de hacer esta nota, estuve recorriendo los pasillos del Senado para ver si había recibido algún tipo de subsidio. Y encontré que la Fundación Buenos Aires SIDA recibió un subsidio en el 2010 de 30.000 pesos, 2011 30.000, 2012 30.000, 2013 36.000. En total 126.000 pesos de subsidio. Y hay una persona vinculada a esa Fundación Buenos Aires SIDA que a su vez recibió un montón de subsidios. ¿De quién recibe los subsidios? ¿Quién le otorga? Del Senado de la Nación. Ahí está, vudú. Subsidios, lo puede, eso tiene que estar también en la página del Senado de la Nación. Así que subsidio recibe. Pero más allá de estos subsidios, a mí me interesaría saber, si vos sabés cuánto, vos lo acompañaste a lo de Juanchi y Zabaleta, a lo de vudú ese día, a cobrar el trabajo por el Archivo de la Memoria y la Diversidad, para la Diversidad Sexual. ¿Vos sabés más o menos cuánto cobró ese día? La cifra exacta no, porque lo apartaron. Yo subí, entré al Senado con él, porque era el fotógrafo y lo filmaba en todas las acciones. Así que terminamos un acto, me dice, tengo que pasar por el Senado. Digo, no sé para qué, bueno, te sigo igual, yo no tengo que seguirte, te sigo. Digo, entramos al Senado, me acredité en el Senado, así que está la constancia de acreditación. Sí, subimos a la presidencia, entramos, nos atienden las secretarias de Juanchi Zabaletas, creo que se llama, sí. ¿Sí? Y lo dicen, bueno, Alex venía aparte, y lo llevan a un cuarto aparte y le pagan, ¿sí? Y no sé, pero más o menos era bastante plata. ¿Pero en efectivo? Sí, en efectivo. ¿Cuánto le pagaron más o menos? No sé, pero más o menos ciento y pico de miles. ¿En efectivo? Sí, en efectivo, sí. Sí, en efectivo, porque él me dijo, acabo de cobrar en efectivo. No me mostró, pero... No, está bien. Buñaje, te hiciste la pregunta porque el Estado no paga en efectivo. Claro. O sea, no es un prostíbulo, no es una ruleta. Tiene que ver también, Jorge, tiene que ver un poco con la denuncia que hizo ayer Moner Sanz en la justicia. Donde él pone que el Senado tiene una caja chica, hasta hace 3 meses, porque él después no pudo obtener la cifra, de 900 millones de pesos, que no se sabe dónde va la plata. Ajá, caja sí, chica, 900 bien. Millones. Caja chica, así que a lo mejor estos 120.000, si te den 900 millones de pesos en efectivo en la caja chica, lo sacan de ahí, rendir, claro. Lo podés sacar de ahí. Acá les dejo de nuevo con... Ahora, qué curioso eso, ¿no? De ir al despacho de Juanchi Zabaleta, que es el secretario en el Senado de Vudú y lugarteniente, además operador político de Amado Vudú, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, te da guita, sí, digo. Presentó factura, Alex Freire, digo. No, tributó por eso. Claro. No, la verdad que no. Estaría bueno que pregunten o que alguien de oficio investigue, porque sinceramente... Esteban, vos cobraste los primeros meses y después no cobraste más. No, y la promesa era de te voy a conseguir un contrato en Senado TV o te y voy por a eso seguías, y por eso seguías. En Alaska, ¿En qué momento te cansaste? Y en el momento que me cansé fue en el momento de que después de toda la visualización y todo el buen trabajo que hago yo, sí, le logran premiar en la Casa Rosada, sí, le dan el Azucena Villaflor, claro, el premio, y cuando después de eso no me habla más. Esteban. No, me corta así, pero de cuajo, no me habló. O sea, las veces que vos lo llamaste, nunca más te atendió. No, no me atendió nada. Hasta ayer que me indignaba, me mandó un mensaje diciéndome, vos ahora te haces el que trabajabas conmigo y solamente militabas como para cubrirse. Le digo, pero me estás cargando. Este, ya es como, viste, demasiado. O sea, vos pensás que Freddy te estafó.
Es que no estafó, no me estafó a mí solamente, me estafó al colectivo gay, LGTB, todo, porque la verdad que nadie se siente representado con estas actitudes, y lo que más tiene que hacer este colectivo es depurarse. De hecho, de LGTB lo expulsaron. María Rashid es una gran luchadora de fulanas, la Cha, hay millones de asociaciones. La Fundación Huésped, que le salió a desmentir las cosas. ¿Cómo puede ser que un referente que tanto habla de HIV y de SIDA confunda SIDA con HIV? Es una locura, es un mensaje que no se puede dar. Estuvo un día entero en la televisión argentina como si fuese en cadena nacional y no hizo un acto de prevención, no mostró un profiláctico para decir a la gente que se cuide. Viste, más allá de todo eso, es la indignación como ciudadano la que tengo, ¿sí? Hasta acá llegué, digo, está todo bien, yo te hago todo el trabajo, me comía, iba a todas las marchas, más allá que las apoye o no las apoye, ¿sí? Yo iba a hacer la y tengo testigos de que sabían de que yo hacía la prensa de Alex Freire. Entonces, si yo tengo que entrar al Museo del Bicentenario y ubicarlo yo, porque a él no lo invitaban de ningún lado, ni siquiera ni de Parrilli, ni de ninguna secretaría, sí, y literalmente nos teníamos que colar para que salgan los planos que sale, sí, literalmente, hasta que yo lo asesoraba, viste, te da como una indignación, porque yo decía, bueno, ¿cuándo me va a incluir este modelo a mí también? Porque yo también necesito trabajo, yo también estoy ayudando en primera fila, a veces he tenido planos en cadena nacional. Sí, planos en cadena nacional míos, y la verdad que uno siempre espera que te digan, che, ¿qué necesitas? Nunca vino el que necesitas. Entonces, parte de esa desilusión de que uno aporta, y vos decís, y al final, escúchame, uno está aportando, invirtiendo, dando laburo, viste, Marte, bajo la lluvia, bajo, con frío, con todo, y vos decís, bueno, voy a conseguir un laburo, que esto es un casting para entrar a un laburo, ¿qué tengo que hacer para entrar a un laburo? ¿Sí? Para tener un laburo en serio. Y tener en blanco un laburo. Es increíble que los políticos tengan que contratar en negro comunicadores ahora. Ese es el colmo del colmo. Esteban, ¿y por qué lo estás contando recién ahora, todo esto? Y porque, ¿sabes qué? El estar solo, el estar sin trabajo, te da miedo, ¿sí? Te da miedo. Sí, no sabes cómo puede reaccionar toda la otra parte, y sinceramente ahora estoy contando esto porque estoy contenido en otra, estoy trabajando ahora en Voz Ciudadana, en otro partido donde estoy haciendo lo mismo, la visualización, sí, que Adrián Bastianes, que es el presidente del partido, y bueno, nada, estoy haciendo lo mismo, pero por suerte acá estoy bien, me pagan como tiene que ser. Sí, como tendría que haber sido siempre, en todos los partidos, en cualquier partido, uh-huh. Porque más allá de lo que uno apoye, si uno está trabajando, uno comunica, uh-huh. Entonces no es que yo soy kirchnerista o soy de la oposición, no, a mí me puede contratar desde Macri hasta Cristina, hasta el que sea, uno comunica, ¿sí? No quiere decir, después hablamos de la parte, en un café te cuento qué opino políticamente, pero uh-huh. Me parecía raro que esa parte, viste, que no se entendiese esa parte, cómo justo ellos que están en la parte de poder no podían darme una mano de una forma legal. Sí, ah, esa porque vos sabés que antes que terminemos la nota quería que contar una anécdota. El día que te encontraste con Agustina Kampfer, justamente a propósito de esto del archivo de la memoria, ¿qué fue lo que te dijo cuando vos le ibas a sacar las fotos? Sí, yo hice una campaña que se llamó Cruzar los dedos por la vida, que la pueden ubicar en Facebook, que hay un montón de referentes políticos de la oposición, hay referentes políticos del oficialismo, de gente de todo el mundo, desde Emiratos Árabes han mandado cruzar los dedos por el diálogo, perdón, por la vida, cruzar por los dedos por el diálogo es otra, pero el día que se inaugura el archivo de la memoria de la diversidad sexual, le hago la foto a Agustina Kampfer cruzando los dedos, porque era para la fundación de Alex, la fundación Buenos Aires SIDA, ¿sí? En apoyo a la fundación de Alex. Entonces me cruza los dedos y me pide por favor que no muestre la camioneta donde estaba, porque era sensible el tema. Entonces, ¿qué camioneta era? La verdad, sinceramente, era una camioneta que creo que tengo que trabajar cuatro vidas para tenerla. ¿Y la quiso ocultar? Cuatro vidas.
Sí, no, no sé si la quiso ocultar, pero me pidió que por favor no le saque fotografía. Sí, una camioneta importante, negra, grande. Sí, pero hasta ahí llego, no me detuve en eso. Me pidió por favor, en ese momento estaba trabajando. Obviamente que le dije que sí. Esteban, decía, tranquila. Esteban, última pregunta. ¿El archivo de la diversidad sexual existe o no existe? Yo lo conocí el día que se lanzó. Después no vi ninguna acción ningún tipo de actividad. De hecho, yo le hice los testimonios de apoyo que se vieron en la presentación a Estela de Carlotto, a Tati Almeida, a hijos, que todos apoyaban el lanzamiento de este archivo, y yo grabé los testimonios que después se pasaron por en la presentación. De hecho, hice las fotos, hice las grabaciones de video. Va más allá de lo que era, como decían, sacarle fotos a Alex Freire. Era sí, sí, te encargabas de la comunicación de todo. Integral, la visualización, porque él no tiene mucho militante que lo apoye, ¿sí? Es como que es un líbero, juega solo, ¿sí? Dentro del mundo LGTB, ¿sí? Uh-huh. Y bueno, me contrata a mí, yo le doy el apoyo. Le doy el apoyo para que sea, viste, esté ubicado, para que la presidenta lo vea, sí, aunque no lo hayan invitado, porque sinceramente hasta hace un año que lo premiaron, hasta hace, no sé cuándo, el 2011 o 2010, 2012. Creo, 2012 lo premiaron en la Casa Rosada, a dos meses atrás no lo llamaban, en todos los actos anteriores no se tenía que colar, sí, no es que era una... Está claro. No era que, que lo invitaban, sí, sí, desde el gobierno o lo que sea. Yo operaba de esa manera, tenía que ponerlo y sentarlo en el lugar donde tenía que sentarlo. Entonces, él es presidente de la fundación. Bueno, yo fui a la fundación, de la fundación, ¿qué querés que te diga? ¿La fundación tiene una sede? Tiene una sede, pero creo que está cerrada, no sé, ni página. Eso estuve investigando. Encontramos una página de internet donde dice Juan Bautista Alberdi 2509 y da un teléfono que es el 4637-4472 y dice no es un abonado en servicio. Y la página de la fundación no existe más, o sea que es muy raro. Y hay otras dos oficinas de la fundación, una que es una piecita en Constitución que vos estuviste. Sí, Valeria, una de las chicas trans que es la como la abanderada, como la referente del archivo de la memoria de la diversidad sexual, que supuestamente fue la chica que fue secuestrada en la época de la dictadura, vive en la sucursal de la fundación que tiene Alex Freire, que es una piecita de 2x2 en Constitución. Sí, no es la fundación, por eso te digo, cuando se nombra la fundación, yo me gustaría que vean qué es la fundación. Está claro. Porque tienen fondos, tienen fondos para hacer, pero la verdad que no se ayuda. Y más allá de las pensiones, manejan demasiados temas que sinceramente para todos los argentinos, esto va más allá de las banderías políticas, ¿sí? La salud es un tema de todos los argentinos, ¿sí? Más ahora que estamos enfrentando una epidemia de ébola, etcétera, etcétera. Que se juegue con la salud de la gente no es bueno para nadie, ¿sí? Tampoco con el trabajo de la gente, ¿sí? Más si sos un referente político, que tenés que tener mínimamente todo en claro, como para... con la promesa de que te voy a conseguir esto, uno seguía laburando. Pero hasta un punto llegas, escúchame, yo tengo las fotos de arriba del escenario de la Casa Rosada, que ustedes saben, cualquiera sabe que no entra cualquiera ahí, cualquiera, a sacar fotos arriba de la casa, al lado de Cristina. No, o creo que no hay seguridad o qué. Entonces, eso es lo que me da bronca, que ahora como que ayer fuimos a un programa de televisión y me desconoció, como encima eso. En vez de decir qué necesitas, la verdad que se me pasó, la verdad que, viste, una actitud de inclusión como la que pregona él totalmente, que dice que este gobierno incluye, que las políticas de él, a mí me odió, me faltó respeto como si fuese un perro, me pasó de lado, ni siquiera un hola.
si yo no iba a denunciarlo a él, ni mucho menos. Iba a hablar de lo que es el HIV, de lo que es las pensiones, el trámite que dura un año, que es una vergüenza, que ahora no se están entregando las planillas. Tengo un montón de gente que quiere tramitarlas y hay una exposición que no hay planillas para la gente con HIV. ¿Y eso dónde se denuncia? Él está hablando de la gestión que viene, o la gestión que vendrá. ¿Sí? Y no habla del actual. Pero, y no habla del actual. Te vuelvo a repetir, la gente que tiene HIV quiere, y no tiene trabajo, que se están perdiendo trabajo, ¿sí? Los primeros que rajan es a los portadores, no tienen la posibilidad de tener una pensión ahora, y sino que salgan a aclarar dónde pueden ir, porque tengo un montón de amigos que necesitan la pensión, pero no la necesitan en un año, la necesitan ya, porque no tienen para comer. Y si no tenés para comer, ¿de qué te sirve que el Estado te dé los medicamentos gratis cuando te destruye el estómago si no tenés para comer? Si vos te tomás un medicamento antirretroviral y te hace una úlcera terrible si no tenés para comer. Entonces no es solamente que falten los que estén los medicamentos. Tiene que estar la pensión para que esa persona coma, ¿sí? Porque la consecuencia de tener las pastillas y tomar las pastillas es que si no comes, te hace una úlcera en el estómago. Entonces, hay una disociación en el discurso que no se entiende. Estás reclamando por lo que va a pasar, y ahora está pasando. La gente no tiene acceso a las pensiones por HIV, las pensiones no contributivas. ¿Sí? Y sino que me demuestran lo contrario, porque las estoy tratando de tramitar para varios amigos que se acercaron, diciendo, Tevi, vos que estuviste con Alex, porque todos me llaman a mí, supusiendo de que yo conozco todo, pero yo no conozco todo, yo solamente hacía la comunicación de él, lo que él me decía a mí para que yo vierta en los medios. ¿Entendés? Pero y ahora no están saliendo, uno la reclama, entonces preocupémonos en serio por la gente. ¿Sí? Gracias, Esteban, por la comunicación. Esteban Aguirre Gentile, quien hablaba, denunciante de Alex Freire, gracias Mercedes también, en el móvil. Disculpas el informativo, 7 minutos pasaron del mediodía. Dale. Bien, 12 y 16. Con una temperatura de 23 grados 9 décimas en Buenos Aires, amigos, qué lindo que está el mediodía. Te lo pido por Dios, una máxima para hoy de 28 grados. Y hace la tardecita noche si tenés pensado. Alex Freire, devolvé la guita, Alex Freire, llevate, te pido por favor. ¿Dónde queda? Hagamos un concurso. ¿Dónde mierda queda el Museo de la Memoria de la Diversidad Sexual? El archivo de la Memoria de la Diversidad Sexual. ¿Dónde carajo está? Es un organismo. Ahí están los 400 contratos. Claro. ¿Querés que te cuente qué es? Porque estoy en el blog de Blogspot. No, porque después nos sanciona el INADI y nos manda al campo de concentración del INADI. ¿Qué pasó con Casanello? Mirá, encima dónde fue a caer la causa esta. No, ya está. La denuncia. Alex Freire va a ser primer ministro. Listo, ya está. No, la denuncia que hizo Moner Sanz ayer, que parece que estaba en lo cierto, porque denuncia que hay una caja negra, un agujero negro en el Senado de Presupuesto, y recién a Esteban Adrián Gentile acaba de contar, y es un testigo, me parece que tendría que ser llamado a la justicia para declarar, ¿no? Acaba de contar que acompañó a Alex Freire a cobrar 120 mil pesos, alrededor de 120 mil pesos, justamente en la oficina. Se queda bastante malita que contado, sí, claro, tal cual. En la oficina de Juan Zabaleta, que es secretario administrativo del Senado. Moner Sanz denunció a Zabaleta y a Vudú por cuestiones como estas, y la causa está en el Juzgado Criminal y Correccional Federal número 7, a cargo del doctor Sebastián Casanello. O sea que va a tener un trámite vertiginoso, señores. Fiscalía es la número 8, a cargo de Gerardo Dimasio. Ese es de la Cámpora también, ¿no? Es uno de los dos secretarios de la Cámpora. No. Pero Esteban Aguirre Gentile podría ser fiscal de perfil bajo, Dimasio. No, pero me dijo secretario, no fiscal. No, el fiscal, la fiscal. Ah, el fiscal. No, los secretarios son de la Cámpora. El fiscal. Ese no, pero los otros fiscales que están nombrando son todos. Los que están nombrando, sí. Bueno, manga de brutos analfabetos funcionales, gente que lee a Benedetti de corrido. Acá. Que lectores de sobres de azúcar. Yo. Bueno, supusiendo, como dijo el amigo Freire. Supusiendo que leyeran. Supusiendo que leyeran. Estaba nervioso, pobre chico. Bueno. Nervioso. Supusiéramos o supusiéramos. Se encuentra aquí entre nosotros para iluminarnos Flavia Pitela. Ahí va. Bueno, estamos en el mediodía, entonces vamos a combinar varias cosas en esta entrada de literatura. Por un lado,
me gustaría que se acercaran a... Hay varias páginas que lo tienen publicado. Hay un cuento de Ray Bradbury que está incluido en El Hombre Ilustrado, este libro maravilloso de 18 cuentos que publica en 1951, nada más y nada menos, Ray Bradbury. Hay un cuento en particular que, les insisto, está en muchos lados en internet, así que lo pueden leer ahora al mediodía mientras almuerzan. El cuento se llama El Hombre del Cohete y narra desde el punto de vista de un nene la vida con su papá, que es astrónomo. Es una época en la que hay muchos viajes a Marte y hay pocos astrónomos. Entonces el padre está tapado de trabajo y esto significa que se va todo el tiempo a Marte. Y el nene y la madre están todo el tiempo esperando que el padre vuelva. Entonces escuchan el ruido del cohete cuando está aterrizando, lo imaginan al padre bajando del cohete, llegando, subiéndose al auto, llegando a la casa, y todo como una gran, gran ilusión por la vuelta cada vez de este papá que se ausenta 3-4 meses cada vez que se va de viaje. No les voy a contar el final, pero bueno, no es un final deseable en varios sentidos. Tiene muchas aristas el cuento. Es precioso, es un cuento realmente precioso, tal vez de los más bonitos de El Hombre Ilustrado. ¿Por qué? Porque está contado desde el punto de vista del nene, y lo que hace Ray Bradbury, como en todos los cuentos de este libro, es trasladar la realidad actual que él vi en los años 50 del padre de familia que trabaja todo el día afuera a un futuro en el que lo único que cambia es los modos de no estar de estos papás sobreocupados. En el año los años 70, David Bowie publica un disco, que tiene una canción en particular que nosotros hablamos, que se llama Space Oddity, o sea... Odyssey en espacio. No, claro, en Oddity en inglés es extrañeza, digamos, la extrañeza del espacio, jugando un poco con Space Odyssey de Kubrick. Lo que hace es hablar un poco de toda esta extrañeza que generan los nuevos mundos posibles. En el año 72, Elton John hace lo mismo con una canción que se llama, igual que el cuento, Rocketman, el hombre del espacio, el hombre del cohete. Qué linda canción. Que es una canción bellísima. ¿Y qué hace Elton John? Cuenta la historia de este padre que se va de viaje desde el punto de vista del padre. Entonces dice, estoy cansado de subirme a este cohete, otra vez mi mujer me está preparando la valija, otra vez me tengo que ir, espero que este sea el último viaje, porque en casa me esperan mi mujer y mi hijo. Y cuenta la versión de Ray Bradbury del hombre del cohete desde el punto de vista del papá, que es el que se va de viaje y quiere volver y estar con ellos. Entonces, para este mediodía, en Ciudad Seba, por ejemplo, está la traducción del hombre del cohete de Ray Bradbury. Léanlo, porque es realmente un bellísimo cuento que nos hace pensar sobre el tiempo y cómo lo usamos y cómo lo compartimos con los nuestros. O sea, te afanaste una paparazzi para ir a leer el almuerzo, tirar a la mierda. Exacto. Y leer Ray Bradbury, lo bajás de internet y te lo llevas al almuerzo. Exacto. Y para compartir un poco de buena música y una lectura contraria, digamos. ¿Está Elton? ¿Lo tenemos a Elton? Tenemos a Elton John con el Rocketman, uno de los temas más bonitos que escribió basado en el cuento de Ray Bradbury. Bien, querías a Alex Faye primero, a Elton John después, ahora Sergio Hendler. Ay, mis queridos, qué lindo. ¿En serio no les gustó mi pantalón verde para que me vean? Muy en la lindo calle? Pantalón. Es un pantalón, Hendler es un pantalón para conocer gente. Bien, Hendler que conoce Hendler. Ahora lo voy a mostrar en HD, pónganse sí. Que ahora se los voy a mostrar a todos para que sepan cómo vestirse en el verano. Bueno, hoy a la noche Leuco va a estar viendo Boca Capiatá. Vos sabés que se armó gana un quilombo. Capiatá lejos, los cagan a gol. Bueno, se armó un lío bárbaro porque el zaguero. Por eso. El zaguero central. Capiatá es un equipo desconocido y no hay que faltar el respeto. Va a ser conocido equipo... ahora cuando lo cagan a gol. Ignoto, como pasó con el Cienciano, ¿te acordás? Cuando jugó River. Sí, primero River de equipos... y después vos sé que si algo que el hincha de fútbol aprende gracias al fútbol es geografía, sí. Y aprende a conocer equipos y ciudades increíbles. Pero a partir de allí, digo, Echeverría, zaguero central de Boca, dijo, si perdemos con Capiatá sería un desastre, un escándalo, un papelón. Y claro, los de Capiatá leyeron y le mandaron vía Paraguay y Twitter, le pusieron, ¿a quién te comiste, gilazo? Le dijeron de otra palabra. En realidad le dijeron, ¿a quién puto, te comiste, puto? Puto. Pero ¿a quién te comiste, gilazo? Vamos a minorarlo. Claro, están enojados. Hoy va a haber, en la cancha va a haber... Tiene razón. Claro que tiene razón. Lo que pasa es que Echeverría, yo entendí lo que pero quiso fue un decir. Comentario futbolístico, fue una autocrítica. Claro. Dijo, si perdemos contra un equipo que es ignoto. Muy inferior a nosotros, bueno, evidentemente tenemos... Es como si pierdo con 6-8 me prendo fuego. Está bien. Más o menos lo mismo, Echeverría pero va con el bidón. Claro, Echeverría va con el bidón hoy a la noche, pero puede perder y tiene que jugar en Paraguay la semana que viene. Leuco no va a venir el miércoles que viene porque le mandé ayer, no sé si sí, te lo hizo llegar. Le llegó recién el mail. Bueno, no tengo tanta plata. 10 lucas, te lleva a Boca a ver el partido y te traen un charter. A ver qué, a perder a con Capiatá.
copia pero, está bueno, digo, para que vayas sabiendo, Roja de Cuba. Bueno, hay un tema y un escandalete también, porque por este tema del ébola, el Real Madrid no quiere ir a jugar a Marruecos el Mundial de Clubes, que tiene que jugar contra San Lorenzo, supuestamente, hipotéticamente, en la final. De hecho, ya la FIFA y sobre todo los organizadores están pensando en un reemplazante. Tentaron al Atlético de Madrid, el Cholo Simeone. Pero en Marruecos dijeron, no hay ébola. Hay ébola no, pero dicen, no queremos ir a ningún lugar donde haya cierta posibilidad de contagio y o contacto. Dijeron, no vamos y no quieren ir. Ojo, porque, digamos, el Mundial de Clubes, que es la estrellita del fin de año, se está por empezar a trastabillar, está empezando a tambalear. Ayer Estudiantes le ganó a Peñarol. A mí me encanta cuando juega Peñarol, porque se ve que es muy barata la Argentina respecto a Uruguay, porque vienen cientos de hinchas uruguayos, se van al obelisco y pasar por el obelisco es un cachengue. Ayer había muchísimos uruguayos alrededor de Florida y demás, porque vino Peñarol a jugar, perdió en el cuarto minuto adicional frente a Estudiantes, que jugará la próxima semana en el Centenario. Lanús lo estaba ganando frente a Cerro Porteño, el equipo de Leo Astrada, y lo terminó perdiendo 2-1. Y la última es una increíble. Serbia y Albania jugaron un partido por las eliminatorias de la Eurocopa. Y como no dejaban ir a los hinchas albanos por este tema de seguridad, porque alguna vez tuvieron alguna disputa, ¿qué hizo la guerra de los Balcanes. Claro, el viceministro de Albania mandó un dron con una bandera de Albania. Cuando lo vio un jugador, cazó la bandera. Bueno, terminaron agarrándose a trompada a los jugadores porque lo tomaron como una falta de respeto. A ver, basta de política y fútbol, porque si no terminamos todo en la guerra más que de los Balcanes, la tercera, cuarta, quinta guerra mundial. Así que hay un escandalete y no sabe la UEFA cómo solucionar este problema, que a esta altura poco importa. Y mañana decíamos, River juega por la Copa. La pregunta es, si River está metido en la Copa o piensa en el campeonato. ¿Le interesa para algo a la Sudamericana, que siempre le fue esquiva? ¿Le interesa ganarla? Si la gana, se la dedica a Leuco y, por supuesto, a todos los hinchas de Boca. 12:30. 13:11. La Fiscalía de la Ciudad labura para que vivas bien. Escucha. Si todas las noches hacen ruido y no te dejan dormir, arman quilombo al departamento al lado. Si te amenazan de muerte, si sos víctima de violencia, si te discriminan, si no cumplen con la cuota alimentaria, enfermedad también bastante difundida, en la ciudad de Buenos Aires, la Fiscalía está de tu lado. Hacé las denuncias en la Fiscalía. Llama al 0800-33-FISCAL o www.fiscalias.gov.ar. En la Fiscalía de la Ciudad labura para que vivas bien. Bien, hay miles de repercusiones respecto a la pelea entre Pachano y Alex Freire, que hoy descubríamos en una comunicación anterior con el móvil con Mercedes Ninzi, que aparte de todo es un chorro, digamos. El tipo distribuía plata de vudú, nadie sabe bien dónde carajo funciona el Museo para la Memoria de la Diversidad. Bueno, archivo. Para la Memoria de la Diversidad Sexual, Anconu, como dirían los franceses, hubo una polémica pública ahora con Pachano en la tele, Janina Latorre. Hoy, Pachano, hay una información que está corriendo que no es exacta. Dicen que él como que le abandonó el programa Doman. Pachano no le abandonó el programa Doman. Estaba en el programa de Doman, se puso a llorar. El tema es que se terminó el tema, él se tenía que ir a ensayar, se fue, pero se fue bien del programa. Y todo esto viene a colación de unos tweets que creo que tiene la negra por ahí. Sí, porque acá. Que se suma la polémica esta, es de Lía, que suma a bancar a Alex Freire. Sí. Léenos lo que dijo de Pachano. Dice Luis del Día en el tuit, derecha asesina, los enfermos de SIDA con Sergio Massa o Mauricio Macri serán abandonados a su suerte y muchos morirán. Repite la misma estupidez que dijo Freire. Y también, otro por acá, dice el señor Sergio Massa, no es un ñoqui, es un raviol de narcodelta. Eso tiene que ver con que más ayer, cuando habló Freire, lo que respondió fue, hay gente que me pareció una buena respuesta de Massa, realmente. Hay gente que está nerviosa porque va a dejar de ser ñoqui. Claro, si cambia el gobierno, Freire va a tener que trabajar. Claro, que hoy le hecho que se ve que nunca contempló. Posibilidad que nunca en su vida ha contemplado hasta hoy. Bueno, a todo esto, lo que cabe aclarar del mundo del espectáculo es que quedó metido en una polémica Pachano, que es una persona que tiene HIV, que no está bien, que toma medicamentos, que él solamente se expresa públicamente desde el lugar de artista que él tiene, pide que se cuidan, siempre está como hablando del profiláctico. Le gusta Massa, le gusta Macri, creo que tiene derecho, nadie le puede desear la muerte a nadie por gustarle uno u otro político. Y el hombre dice, porque yo lo acabo de llamar y le pregunté que qué es lo que lo tiene tan angustiado, y él dice que se siente amenazado por el gobierno y que todos los tuits de Delía es una amenaza solapada y que él no está cómodo y que va a ver lo que hace. No está bueno vivir así. No, claro que no está bueno, y creo que también tiene razón, porque Delía habla por el gobierno, ¿no? Sí, claro, es uno de los voceros informales.
Y una vez de que la polémica ya transcurrió como transcurrió desde ayer, que hoy Delía vuelva a asistir con el tema, tal vez está mostrando que hay una especie de plan mediático del gobierno para intentar desviar la atención con esto, porque Delía siempre cumple órdenes, ¿no?, en Twitter. Jorge, lo que hablamos... Vos es que igual te digo, hay mucha tela para cortar con lo de Freire por todo lo que decía este hombre que laburó con no, él. No, fue impresionante. Porque no puede ser que Freire dé pensiones, que dé pensiones graciables. Freire, que ni siquiera es funcionario, en teoría... No se sabe de dónde sale la guita para bancar la fundación de Freire. Tampoco se sabe la guita para bancar el archivo, la memoria de no sé qué mierda. ¿El archivo de la memoria homosexual? No, de la diversidad sexual, algo que todavía no existe. Es un archivo que se supone que junta los antecedentes de las personas trans y gays que fueron reprimidas durante la dictadura. Y testimonios. Es una cosa rara. Una cosa bastante rara. Si no, habría que hacer el archivo de búlgaros, el archivo de checoslovacos, el archivo de embarazadas. O sea, me parece que no da, pero bueno. Lo curioso es que no funciona, insisto. Es esto buscar un curro. Puede ser un detalle, puede ser un detalle menor, pero me parece importante para destacar. Si el hombre que le manejaba la prensa, que le manejaba la agenda a Alex Freire, no pudo responder una pregunta simple como ¿de qué trabaja? ¿A qué se dedica? ¿Cómo gana su sueldo, sus honorarios? Bueno, estamos ante un problema. Y que la única vez que lo vio recibir dinero fue en la oficina de Amado Budo en el Senado, sin factura y en efectivo. Y bueno, evidentemente hay un circuito ilegal que está funcionando alrededor de Alex Freire. Es así. Digo, la verdad es que no hay mucho más para decir. Hay un montón de preguntas para hacerle a Freire y sería bueno que estuviera dispuesto a responderlas. Son las 13:16. Bien, vamos a charlar un rato con el presidente de un banco. Está acá Gustavo Marangoni, que es presidente del Banco Provincia. Yo me imagino que ser presidente de un banco en esta Argentina previsible y tan lejos de la crisis es un laburo descansado y poco estresante, ¿no? Ah, es un lindo trabajo. La verdad que hace ya 7 años que estoy en el banco y lo disfruto mucho, más allá de que, por supuesto, siempre tenés que levantarte con la guardia en alto porque hay novedades todos los días. Pero la verdad que al banco le está yendo bien. Y mira, vengo recién de justamente de inaugurar un nuevo tema de sistemas, al hablar con la gente. Es muy lindo. ¿Cuánta gente tienen laburando? 10.500. Wow. Un número. 420 sucursales en 100 lugares de la... ¿Qué empresa es el Banco Provincia en el ranking de las empresas en Argentina? En empresas no sabría decirte. En banco somos el segundo. Uh-huh. Después del Banco Nación. ¿No? Claro. Somos el segundo en depósitos y ya estamos por ser el segundo también en crédito, porque venimos creciendo. Yo te paso todos los avisos parroquiales. Venimos creciendo muy bien en estos últimos años, así que estamos colocando créditos a full, venimos muy bien. Uh-huh. El otro día dijiste, es necesario emitir billetes de 200 y 500 pesos. Sí, creo profundamente en eso. Mirá, se armó un terrible quilombo. Mirá, es una cuestión práctica, Jorge. Un cajero automático puede cargar más o menos 800 mil pesos. Los retiros promedio son 1.500, 2.000 pesos. Digamos, sacale 800 mil, 230, dividilo por 2, te da que un cajero repleto te alcanza para 400 personas. Es poco. Claro. Es una cuestión técnica, te diría. Y después, bueno, es decir... No, te digo, es algo que se ve, olvídate del cajero, es algo que se ve en la vida cotidiana. Mirá, hoy, 100 mangos no es nada. Camionero que... Pero además el costo de la emisión, ¿no? Bueno, el costo de recargar los cajeros, el costo del transporte de caudales. Un camionero cuando al poco tiempo se enteró de la declaración y me dice, sí, yo tengo que cargar un camión y tengo que ponerle 18.000 mangos de gasoil, dice, ¿sabes lo que es ir con dos fajos así? Entonces me parece que es una cuestión eminentemente práctica, es decir, hoy son 6 litros de nafta, ¿no? Más o menos sí, claro. un billete de 100 pesos. Si hubiera habido billetes de 200 o de 500 en su momento, en 2012, no habría hecho falta, primero, la contratación de Chicone Calcográfica, si es que el Estado hubiese querido ahorrarse ese gasto, y después menos la estatización, porque como siempre pasó en la casa de la casa de moneda, incluso en la hiperinflación de Alfonsín, no se necesitó otra casa de moneda para imprimir. ¿Por qué? Porque se imprimían billetes de mayor denominación. Ahora, Gustavo, ¿por qué entonces, si esto es tan lógico, tan coherente, lo que planteaste en aquella columna, por qué se generó tanto ruido, por qué hubo tanta polémica, tantos problemas, por qué ningún otro funcionario del gobierno de Scioli pudo hablar del tema después, ¿no? No, pero no es que no se pudo. Mira, de hecho, por lo que sí sigo yo en los medios, dicen que estarían trabajando eventualmente en bocetos de los billetes de 200. Es un proceso que es por lo menos lo que leí en los medios. No estoy dando ninguna primicia. Digo, me parece que, insisto, es una cuestión instrumental. Yo lo hablé porque hace a mi
responsabilidad como presidente de un banco. Además, yo lo dije en algún tema, a veces la gente me dice, me putea, me dice, ¿cómo puede ser, Marangoni, pongan plata en los cajeros? Y yo pongo, pero después se acaban y vuelvo a poner, y es un tema. Entonces, me parece que tiene que ver con una cuestión práctica, que no hay que buscar nada detrás de lo que dije lo que dije y escribí lo que escribí, porque me parece una cuestión de estricto sentido común, es lo que reflejo entre los clientes que usan los cajeros del banco y lo que me dicen otros colegas de otras instituciones bancarias. ¿Qué te propusiste hacer con el Banco Provincia cuando empezaste? Mira, que pueda hacer esto que está haciendo ahora, que le preste mucha guita a la gente. Mira, le prestamos el mes pasado 5.000 millones de pesos a los productores, básicamente, el 75% va a los productores, el 25% va a las familias. Este año vamos a terminar con 50.000 millones. Y para lograr eso tenés que motivar, tenés que incorporar mucha tecnología. Yo venía, vengo de una de las instituciones, de las casas institucionales del banco, de poner una nueva inteligencia digital. Vamos a estar anunciando en los próximos días la posibilidad de hacer todas las transacciones por el teléfono. Es decir, un banco que preste, que dé servicio. Ahora, para que el banco pueda hacer eso, también yo siempre digo lo puedo hacer porque la provincia está ordenada fiscalmente y porque en los momentos difíciles, ustedes recordarán el tema de los aguinaldos allá del 2012, qué sé yo, el gobernador tenía la alternativa fácil, el camino corto, decir, che, no me alcanza para pagar los aguinaldos, voy a manotear el banco, y no hizo eso. Y eso también dio mucha confianza, porque el banco público tiene que cumplir dos roles, el de banca de desarrollo, pero en realidad nos fondeamos con la guita de la gente. Entonces, bueno, puedes agarrar la plata de la gente, que en mi caso claro, es el 80% y pico del fondeo, y prestarla o malprestarla o prestarla por teléfono o a los amigos del poder para que sea el banco bobo del pasado, que terminó con un fideicomiso donde todo lo que sacaban préstito por teléfono y no lo pagaron nunca más, se encontraba con un tema. Entonces yo digo, para que vos puedas llevar adelante un banco público, el accionista, que es el Estado de la provincia, y en este caso quien lo administra, que es el gobernador, también te tiene que bancar en eso, en decir, mira, yo ordeno mis números por otro lado, y además, y esto lo puedo decir con absoluta convicción de la verdad, que en 7 años jamás me llamó para decir, le tenés que dar un crédito a fulano. Y eso es una... ¿Cómo son los números del banco? ¿Están rojos? No. Afortunadamente hace años tenemos utilidades, es decir, tenemos ganancias, y esas ganancias en parte las usamos para autocapitalizar el banco. ¿Por qué? Para hablar de la manera más fácil. Hace 7 años el banco tenía el 50% de su patrimonio, un poco más, en papeles, en título público que vencía en el 2018. Es decir, una cosa medio flojita. Estábamos flojitos de papel. Entonces hubo que capitalizarlo. Hoy tenemos un patrimonio neto positivo que se va a acercar a los 10.000 millones de mangos y además tenemos que hacer inversiones. Por ejemplo, el Bahía Blanca, el viernes inauguramos una sucursal nueva con el gobernador y eso está dentro de un plan de reinauguraciones o inauguraciones que son 50, invertimos 500 palos en la sucursal. ¿Por qué? Porque hoy ya, así como en la vida cotidiana de la gente no va más, hasta la muerte los separe, puede ir o no, pero no es que por un contrato vos te garantizaste la fidelidad. En un banco tampoco. El usuario del banco va a querer que vos no lo tengas de rehén. Te va a decir, no, flaco, si vos no me das descuento con la tarjeta o no me das un préstamo personal o un préstamo hipotecario o un préstamo para mi empresa, voy al de enfrente que seguro me lo va a dar. Entonces, o me van a tratar bien o tiene una sucursal donde se puede entrar mejor. Entonces, bueno, estamos invirtiendo en eso y para eso usamos las utilidades del banco. ¿Qué grado de morosidad tienen? El 2%. La verdad que es muy, muy bajo. Es muy bajo. Esperemos que siga así. Y nosotros que asistimos, por ejemplo, mucho al sector agroalimentario, al campo, por decirlo de alguna manera, hoy el concepto campo ya está perimido, pero al campo que le prestamos más o menos el año pasado 10.000 millones, este año vamos a estar por los 14.000, tiene una morosidad del 1%. Mira vos. La mitad. Entonces, lo que vemos que es un sector estratégico para la provincia, pero vos confiás y le prestás a los tipos y los tipos te responden. La buena fe, la verdad que hay que destacarla y hay que ponerla en valor porque es gente, ahora la semana pasada también anunciamos para los que estaban inundados una línea de crédito especial de hasta 100 lucas y la verdad que la gente lo toma muy bien y cuando vos estás presente lo fidelizás mucho y ellos también tienen un comportamiento especular. Hace poco otras declaraciones también generaron polémica al leer La Nación. El textual es el progresismo en la Argentina es muy berreta. Generó mucho lío eso. Y populismo de baja calidad también. Sí, porque yo lo expresé porque es una convicción que tengo, que me parece que hay sectores, o al menos en el reportaje lo digo, por lo menos hay sectores, no todo, al que le quepa el sallo que se lo ponga. Sí. Digo, pero me parece que hay mucha consigna
Y además, a veces hay una cosa que particularmente sí me fastidia. El hecho de que gente que muchas veces no tiene votos ni siquiera para llenar una cabina telefónica se ponga en el termómetro de lo que es lo popular y lo no popular en la Argentina y le midan la vara a aquellos que sacan muchos votos. Yo creo que parece que está hablando de Mariotto con eso. No, de ninguna manera. No iba dirigido a él ni a nadie en particular. Y yo entiendo... A alguien y admito, en particular va dirigido. Pero sí, a lo mejor estaba pensando en algunos personajes de carta abierta, lo digo claramente. Digo, pero ¿sabes qué? Yo puedo entender que diga esto y haya gente que no le guste y haya compañeros que no le guste y digan, che, mirá esto, no, yo Agustín no lo veo. Rossi, por ahora, ejemplo, que pidan la renuncia, eso sí me jode. Eso sí me jode. ¿Y eso quién sí pidió, me jodió? ¿Quién pidió eso? Hubo algún grupito que pidió la renuncia. Y a mí me jodió. Porque ¿sabes cuál es la alternativa? Decir, yo... La renuncia por opinión. Claro. Porque vos me decís, no, mirá, el tipo este maneja el banco y le va mal, administró mal, no abren todos los días. Bueno, listo, rajalo. Pero por opinar, y además que opiné, digamos, sobre algo conceptual, bueno, eso me parece a mí que es importante destacar en todos los partidos, en toda la fuerza política, la libertad. Por supuesto, dentro del respeto, de que no vaya por la descalificación, yo no descalifiqué a nadie puntualmente. Y bueno, yo reivindico esa forma de pensar. La renuncia se la pidieron varios intendentes, ¿no?, de la provincia de Buenos Aires, que están agrupados en el movimiento llamado Octubres con K. Sí, yo ya te digo, después la vida siguió su curso, yo sigo laburando y yo voy a defender, y ahora aprovechando que en estos días todos homenajeamos, o por lo menos muchos homenajeamos, la figura de Antonio Cafiero. ¿Sabes por qué lo reivindico yo? Porque en 70 años de historia del peronismo es el único que nos dio una elección interna que se la bancó, se bancó perder y siguió dentro del partido. Cuando además, perdón, todos pensaban que iba a ganar. Pero no además solamente. Cuando todos le decían, yo era un jovencito en ese momento, tengo 49, tenían bastante menos, que estaba en la cafiradora, como nos decían a los que estábamos en la juventud universitaria, militábamos con Cafiero, y todos le decían, escúchame, todos los presidentes del partido están con vos, proclamate presidente y dale para adelante. Y Cafiero no lo hizo, uh-huh. Dio la interna, perdió y se quedó. Y yo digo, a ver, qué importante es que ahora que tenemos las PASO, que el oficialismo las usó mejor que nosotros, aunque fue una iniciativa nuestra, las usamos creo que nosotros, que las usemos nosotros para competir. ¿Qué tiene de malo competir? ¿Qué tiene de malo que cada uno presente? Bueno, pero vos sabés que a excepción de Cafiero, la tradición en el peronismo ha sido bueno, el dedo, pero digamos, yo creo, nunca sí, fue. Es muy cierto, Jorge, y yo creo que el peronismo, yo lo dije también en otra entrevista, el peronismo tiene un déficit con la democracia, tenemos, porque yo no hablo desde afuera, hablo desde adentro, tenemos un déficit con la democracia interna. Y es muy importante que saldemos ese déficit, sí, claro. Porque la vertiente de la democracia no es solo social. Yo me siento orgulloso de ser peronista porque creo que el peronismo en general, digamos, y simplificando, pero en general siempre apuesta por los laburantes y por la gente que menos tiene. Y esa es una vertiente fundamental de la democracia, pero la democracia política, la democracia institucional, la democracia interna también, las formas y el fondo son absolutamente indispensables e inescindibles en una sociedad moderna y republicana. Y yo creo que en algún momento, y sobre todo en algunos teóricos con los que a lo mejor no coincido, se dividió el concepto de que tenés que ser o un republicano sin pueblo o un populista sin república. Y vos decís, ¿por qué? Es como que te pregunten, ¿vos qué preferís? ¿Comer bien o tener buen sexo? Y vos decís, las dos cosas, ¿por qué tengo que elegir una o la otra? Es decir, en el Congo vienen las dos. Ahora, Marangoni recién dijo... El oficialismo lo usó mejor que nosotros. Sí. ¿Quién es el oficialismo y quién es nosotros? No. Yo dije la oposición. No, el oficialismo. En realidad, bueno, si lo dije así, pido disculpas. No, yo dije UNEN, para hablarlo con nombre y apellido. UNEN, perfecto. En la Capital Federal, lo usó mucho mejor que nosotros. Yo creo que ese es un tema que lo tenemos que hacer. No, yo lo que quise expresar es que el oficialismo lo puso como iniciativa, el tema de las PASO, sí. Y sin embargo la oposición... Sí, igual yo no coincido mucho con lo que decís, que están todos ustedes recordando Cafiero. Fue un recuerdo parcial. El del gobierno mucho, hacia yo dije mucho, lo recordamos desgraciadamente, ojalá hubiera sido un recuerdo global por parte del gobierno. El gobierno me parece que mucho no se dedicó a recordar a Cafiero, yo digamos. Creo que, mira, lo cual también habla de una división en el peronismo, digamos, no... Mira, yo creo que hubo también funcionarios, ministros y todo. Yo lo que creo es que el mensaje de Cafiero y de lo que fue la renovación peronista, más allá de que obviamente eso fue para una época y las cosas pasan, pero el espíritu, aquella cosa de apostar por un peronismo abierto, que no que,
que tenga la posibilidad de las discusiones internas, de seleccionar sus candidaturas de cara a la gente y todo, sigue siendo un mensaje válido, y más que nunca ahora, porque tenemos la oportunidad, a ver, ¿qué es la oportunidad que viene en la Argentina? ¿Y qué es lo que yo creo que vamos a discutir los próximos años en la Argentina? La calidad. Porque para tener desarrollo tenés que tener calidad, y tenés que tener calidad de instituciones políticas, calidad de instituciones económicas. Y nosotros, que somos buenos para aumentar cantidades, ahora tendremos que probar que también somos buenos para aumentar calidades. Y yo creo que es importante que se venga a la Argentina de una mayor calidad, de una mayor calidad en las discusiones, donde no todo sea puterío, digamos, donde no todo sea consignismo, donde no sea inmediatamente, como decía mi abuela, colgarte el San Benito si dijiste tal cosa, y con esa etiqueta entonces ya no discutir más porque sos una cosa o porque sos la otra. Es decir, discutamos argumentos. Aprovechemos una campaña electoral para compartir alternativas de país, que además, en última instancia, no tienen por qué ser tan distintas. Yo quiero y creo que Daniel Scioli va a ser el próximo presidente, pero también tengo que decir con toda honestidad que yo no creo que sea una tragedia si fuese otro. Digamos, uh-huh. Yo creo que Daniel es el más preparado, tiene mucha experiencia, y después de haber pasado por la provincia de Buenos Aires en dos mandatos, estás como, hiciste un postdoctorado en gestión, porque los desafíos son muchos y te curte para poder gobernar, pero eso no quiere decir que los otros, no sé, piensen, o sea, vaya a saber qué canalladas. Dame un segundo, vamos, sí, al claro. Informativo y seguimos. Estamos charlando con Gustavo Marangoni, presidente del Banco Provincia. Son las 13:34. El tema de la necesidad de emitir billetes de mayor denominación, y empezábamos un poco a hablar del tema interno. Sí, más de política. Recién decía que para usted Scioli va a ser presidente. Sí. ¿Va a ser presidente del kirchnerismo también? Va a ser candidato, y sí, va a ser candidato previamente por el Frente para la Victoria. Uh-huh. ¿Y va a ir a las PASO? Sí, claro. ¿Contra quién? Bueno, eso no lo sé, digamos. ¿Pero contra quién le gustaría, Massa, por ejemplo? Yo creo que hay que ganar. Bueno, la verdad que me hubiese encantado, a mí en lo personal, pero bueno, él tomó otra determinación. ¿Massa puede ir como candidato a otra determinación? No. Yo creo que. No, ya elegido renovador y todo. Pero mira qué bueno que va a ser que haya competencia y que realmente sea. Una interna de candidatos con posibilidades, porque a veces el peronismo hacía esas internas, pobre, ¿te acuerdan de Musa que se presentaba? Si no, sí. Con todo respeto lo digo por él, pero no, la idea es que haya candidatos que tengan trayectoria, que tengan respaldo y que se puedan presentar y que puedan competir y que la gente participe y después va a ser. Y yo creo que Daniel, que en todo este tiempo de estos 12 años ha dado muestras de consecuencia política y de mantener su estilo y su forma, va a ser candidato por este espacio y por este espacio va a ganar. Ahora, Marangoni, recién escuchaba lo que decía usted y también escuchando cómo es un discurso de Daniel Scioli. Es un discurso bastante distinto al del gobierno nacional, por lo menos lo que son los discursos de Cristina. Hablaba recién usted de cierta moderación, esta cuestión de no cuestionar al que piensa diferente, no estigmatizar, no tener un discurso violento, un discurso agresivo. Y la verdad es que no siento que ese discurso represente un espacio dentro del oficialismo. Bueno, mira, en primer lugar, lo valiente no quita lo cortés. Yo creo que uno puede tener coraje y audacia y no perder la cortesía, que me parece que es algo más que una cuestión de forma. Me parece que es importante. Yo al menos en mi vida personal la valoro mucho, pero también creo que en la política es el inicio, como decían los griegos, a todas las virtudes. En segundo lugar, después hay estilos. Daniel tiene su estilo. Lo importante, a ver, si vos me preguntás, yo valoro mucho todos estos años y la verdad que lo defiendo, todo lo que tiene que ver con asignación universal por hijo, recuperación de los fondos que estaban en manos de las FJP, convenios colectivos, cosas que se dicen siempre. Ahora, creo que viene otra etapa y en esa otra etapa requerirá otro liderazgo, porque me parece que el desafío de los años que vienen en Argentina es el desafío del desarrollo y en lo económico, básicamente, de las inversiones. De las inversiones que son la verdadera vacuna contra la inflación, que son la verdadera vacuna contra el desempleo, y eso requiere otro tipo de liderazgo. Me parece que eso es lo que sucede en todos los países del mundo, que hay liderazgos que surgen para resolver determinada agenda y luego aparecen otros para resolver otra. El otro día yo veía en una foto, en una misma foto, a Scioli con Kicillof. Sí, Kicillof dejó trascender que lo apoyaría a Scioli. Y no tienen nada que ver uno con el otro. ¿O sí?
Pero mirá, bueno, Kicillof es el ministro de Economía, Daniel es el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Obviamente que la provincia que representa el 40% de la República Argentina tiene que ver con la Argentina. Ahora, ¿cuál va a ser la posición que tome el ministro? Yo no sé, yo no soy el vocero del ministro ni nada por el estilo, pero lo normal es que Daniel, que además tiene fotografía con todos los miembros del gabinete, porque tenemos que interactuar con todos los miembros del gabinete. Yo mañana en mi condición de presidente del banco, no es un miembro del gabinete, pero voy a una reunión al Banco Central, y eso es lo lógico y eso es lo usual. Esas cosas a mí no tienen que llamar la atención. Justo le iba a hacer una pregunta con Vannoli, nuevo jefe del Banco Central. Dejó trascender como una idea fuerza, que es las reservas están para usarse. Y habría dicho, no me ato un nivel de reservas. ¿Usted qué piensa al respecto? Dos cosas. Primero, la primera medida que se tomó respecto a subir las tasas de interés para los ahorros minoristas me parece adecuada porque vos tenés que incentivar a que la gente se quede en peso dándole una tasa atractiva. Punto número uno. Respecto al tema de la declaración de la reserva, yo te digo, mirá, obviamente la reserva, además por la reforma que se hizo oportunamente del Banco Central, está todo, por supuesto, también tiene un límite, es decir, conceptualmente uno podría discutir eso y decir, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, pero yo después te voy a preguntar, bueno, ¿cómo lo hacemos? Que es lo mismo que me digan a mí, Jorge me preguntó en el otro bloque, ¿qué querés hacer con el Banco Provincial? Yo digo, quiero prestar. Ahora, alguno me puede decir, che, pero vamos a ver el nivel de mora, vamos a ver esto, él mismo me lo preguntó. Bueno, después todo depende, ¿quién podría oponerse con presidente de un banco como, en mi caso, como el Banco Provincia, diga, yo quiero prestar o yo quiero extender sucursales? Después vendrán las preguntas, che, ¿cómo lo querés hacer? ¿Cuáles son los límites? ¿Cuáles son los plazos? ¿Cuáles son los tiempos? Yo creo, de todas maneras, que una vez que se resuelva el conflicto pendiente con holdouts, se va a resolver un tema que le va a dar certidumbre a la economía y que va a traer menos estrés sobre el tema de las reservas. ¿Y usted cree que se va a arreglar? Sí. ¿En enero? Sí, ¿sabés por qué? Mirá, yo no te podría decir una fecha porque no juego a Nostradamus, pero yo digo, se estuvo construyendo un puente a lo largo de todo este año. Un puente que era Club de París, un puente que era SIAD y un puente que era... Entonces, tres cuartos de puente no te sirven. Ahora, porque tres cuartos de puente se agarró la inversión. Pero se agarró la dinamita. Perdón, ¿hubieras manejado distinto el tema de los holdouts? ¿Cómo, perdón? ¿Hubieras manejado distinto el tema? No tengo tanta soberbia para decir cómo lo hicimos manejado. Acá me parece que sí hubo un fallo, sino una instrumentación del fallo que no ayudó para nada, digamos. Es decir, toda la interpretación de par y paso que hace Gries y todo me parece un mamarracho desde todo punto de vista. Y desde afuera, como decimos todo parece más fácil. Yo lo que creo es que la hoja de ruta que se comenzó a principios de este año marca la idea de ir a los mercados. Ahora, creo que no hay que hacerlo de cualquier manera, me parece importante. Ahora sí me parece que el tema hay que encontrarle la vuelta, porque en realidad no gana nadie. No ganamos desde la Argentina, no ganan los acreedores que fueron beneficiados por el fallo, no ganan los tipos que se mueren de invertir en la Argentina y que están esperando que esto se resuelva. Y les puedo asegurar que son muchos, porque la Argentina tiene muchas oportunidades de inversión. Ahora, ese no es el discurso del oficialismo, ¿no? La presidenta dice patrio buitres, la Cámpora sacó una especie de clarín trucho con títulos para ellos críticos, como diciendo, Massa le paga los holdouts, ¿no? Pero mira, a ver, para mí, digamos, lo segundo puede ser más anecdótico, pero digo, en cuanto a lo primero, en medio de una negociación, digamos, todos pueden tomar roles para inclusive mostrar una situación de fortaleza. Esto me parece que pasa en las negociaciones más pequeñas y en las más grandes. Lo importante, me parece a mí, es no perder el objetivo de que a nosotros, en este caso el 1%, es el 7%, pero el 1% del fallo no nos puede estar parando el futuro. Es decir, yo creo que lo que tenemos para discutir los argentinos son cosas tan importantes y tan grandes, porque a mí me gusta decir que la Argentina en el fútbol es como Barcelona, para no elegir un ejemplo acá y dividir la parcialidad porque soy un gallina. Pero la Argentina es como el Barcelona, y nadie quiere el Barcelona en la mitad de la tabla. Si el Barcelona está en la mitad de la tabla, hay insatisfacción, lo rajan a Martino. ¿Por qué? Porque el Barcelona está para ganar todos los títulos. Y la Argentina, estamos para ganar todos los títulos. Entonces tenemos que pensar en grande en serio, y pensar en grande es ver infraestructura, todo lo que necesitamos, caminos, rutas, puertos, aeropuertos, minería, gas, turismo, tecnología, todas esas cosas, digamos, que nos van a dar laburo para la gente, más laburo genuino, menos laburo en negro, todas las cosas que estamos necesitando y que le resuelve los temas a la gente que pasa por acá, digamos. Le hago dos preguntas, Marangoni. Sí. La primera es, ¿el cepo al dólar es un problema que habría que solucionar? Y la segunda es, si lo es, ¿se puede solucionar en 100 días, como dice el equipo económico de Massa? No, porque, a ver,
todo depende de las circunstancias. Si vos me decís, mañana hay acuerdo y el acuerdo, digamos, genera acceso a los mercados de capitales, sin duda va a ser un contexto más fácil para salir del cepo, indudablemente. Y yo creo que, obviamente, que todos aspiramos que la normalidad en Argentina se instale definitivamente y tampoco haya medidas como esta vigente. Pero para ello hay que terminar, insisto, de construir este puente. Y yo creo que esa voluntad está y confío en que se va a dar esa respuesta. Una más. ¿Crees que la confianza se reconstruye cuando se rompe? Te pregunto esto porque la pregunta sería, ¿las mismas caras a las que hoy no le prestan podrían conseguir guita antes de la elección? Mira, yo creo que la confianza sí se puede reconstruir. Ahora, no con voluntarismo, sí con voluntad, no con voluntarismo. Y tampoco por magia de una ley. Yo a veces digo que los argentinos creemos, viste, que vos sacás una ley no del orgasmo y le garantizaste de confianza, lógico, a todo el mundo. No hay. Eso no hay decreto de confianza. Esto es laburo, es laburo y es laburo. Mm. Ahora, creo que cuando se ven esas conductas, y de hecho vuelvo, no quiero volver a hacer la descripción de todos los hechos positivos, digamos, en pro de normalizar nuestra situación con los sectores financieros internacionales, pero me parece que cuando la gente te juzga por los hechos. Y si ven que los hechos van en la dirección correcta, te dicen, vamos. Y yo creo que todos tenemos ganas de que la Argentina siga avanzando en el tema de la dirección correcta. Y me parece que hay que verlo sin una cuestión tan binaria, tan antinómica, no poner en oposición lo que no necesariamente está en oposición. No, quería saber porque recién, obviamente, como presidente de un banco, habló del tema de las tasas de interés. Sí. Y el aumento de la tasa de interés, por ejemplo, a los plazos fijos para que sea más atractivo y para que la gente vaya al sistema bancario, deje los pesos ahí y no se vaya al dólar. Ahora, ¿son atractivas las tasas de interés con este aumento? Porque lo que ocurre es que por ahí te dan un 25% con muchísima suerte y hoy está para los diarios que la inflación puede llegar al 40% este año. Son más atractivas que antes, indudablemente son más atractivas que antes. Y además también tienen como contraparte o como correlato el hecho de que no se trasladan en muchos casos a los préstamos porque hay préstamos regulados, inversión productiva, etcétera. Me parece que después el tema que vos mencionás, el tema de la inflación, es obvio que todos tenemos que procurar que tenga una tendencia decreciente, porque el mejor país es el que tiene un dígito de inflación. Y yo creo que nadie hoy discute esto. Es decir, es lógico que hay que ir hacia... No, pero el tema está bien, pero el gobierno tampoco está haciendo nada para cambiarlo. Mira, yo... ¿Cuáles dirías que son hoy las medidas antiinflacionarias que el gobierno toma? A ver, en el tema estructural que mencionaba antes, creo que el hecho de acordar con SIAD y Club de París, Repsol, y buscar el acuerdo con Holdout son importantes. ¿Por qué? Porque te alimentarían el ingreso de divisas, normalizarían muchas otras cosas también de empresas que podrían generar laburo, se podría dinamizar mucho mejor el tema de las importaciones. Eso es el tema. Después, obviamente, vos podés tener otras medidas que pueden ser más paliativas, precios cuidados, etcétera, etcétera, que mejor está bien que las hagas, pero tenés que verlas dentro de un macro y dentro de un conjunto. Ahora, va de suyo que necesitamos que la inflación vaya tornando a niveles del dígito, porque me parece que eso es lo que nos da a todos más previsibilidad y más certeza. Y yo creo que va a terminar sucediendo. Por supuesto que requiere muchas medidas de carácter económico, medidas de carácter internacional, medidas de carácter fiscal. ¿En cuánto tiempo? Yo creo que no hay que ser... Mira, si alguno viene y te dice que la inflación se corrige de la noche a la mañana y en un mes o en dos meses, etcétera, me parece que está tomando el camino del atajo y de la demagogia. Lo importante, además, ¿por qué tengo que involucrar? Que a mí me parece que este es un activo. Vos tenés que corregir ese tema sin tampoco mandar al muere un montón de gente que hoy tiene laburo para que no lo tenga. Entonces... Hoy es cierto, la economía está en un nivel más frío, de menor actividad que años anteriores, pero también en un nivel de actividad más alto, que yo te diría que es récord histórico de las últimas décadas en la Argentina. Entonces, tenemos que tratar que la sábana, que tiene la tendencia a ser corta, nos pueda tapar lo mejor posible la cabeza y los pies. Que haya laburo y que no haya un proceso de inflación alto. Y eso es la prudencia y los equilibrios que se requieren al momento de gobernar. Y yo creo que hacia ahí hay que poner el norte, hacia ahí hay que poner el horizonte. En todos estos años se trabajó para salir de umbrales de desempleo muy altos, de exclusión muy alto, y yo creo que el salto es positivo. Pero ahora se requiere otro tipo de acciones y de medidas. Yo creo que eso es lo que va a debatir la Argentina en los próximos meses. Y está bien. ¿Del cepo del dólar qué cree? ¿Qué piensa?
Bueno, lo acababa de explicar recién. Yo creo que en la medida que se normalice el sector externo, hay mayores posibilidades de poder superarlo. Mira, cuando los argentinos hablamos en nuestra propia moneda, quiere decir que las cosas están bien. Cuando a lo mejor el blue o el contado con líquido, todas estas cosas que a mí me cuesta explicárselo a mi tía, ¿me entendés? Cuando viene mi tía y me pregunta, ¿estamos menos bien? Estamos menos bien que lo que tuvimos año pasado. Pero ¿sabes por qué te digo menos bien y no mal? Porque si no, el título. El ciolismo se diferencia, claro. Y dice que está mal y voy a decir, pará, no, ese es el tema. Yo bueno, la presidenta entiendo, ha dicho que el cepo al dólar no existe. Pero yo lo, vale que, veces, yo lo que digo es... Yo entiendo que tu rol es complicado y el rol de los ciolistas es complicado. Él conoce a ver, medio. ¿Por qué? Porque yo creo que es complicado. Ustedes tienen que convencer a la gente de que... tienen algo mejor para ofrecerles que los kirchneristas, pero a la vez no quieren pelearse con los kirchneristas. Continuidad con va cambio. A ser muy, claro, va a ser muy difícil. Pero Jorge, mira, ¿sabes qué creo en virtud de todo lo que hablamos aquí? Que lo peor que nos puede pasar al argentino es volver a empezar. Que otra vez venga alguien a plantear el síndrome Juan de Garay, a decir que el país en realidad empieza en serio el 11 de diciembre de 2015 porque todo lo que se hizo en el pasado está mal y es una porquería y llegamos nosotros que somos los más buenos, los que vamos a redimir a la Argentina. No. No, entonces tenemos que hacer lo que hacen los pueblos civilizados del mundo. Decir, che, hay cosas que se hicieron bien, ¿qué vamos a hacer? Y las vamos a dejar. Hay cosas que hay que corregir, ¿la qué vamos a hacer? Y las vamos a corregir. Y hay otras que las vamos a ver con un estilo propio. Y yo no veo contradicción en eso, en la posición de Daniel, que al contrario. Porque a veces se le critica a los políticos, y yo me sumo a esa crítica, decir, che, flaco, un día está con este, otro día está con otro. Hasta ayer era un oficialista a ultranza y hoy es un opositor a ultranza. Y vos decís, ¿en qué momento se dio cuenta? Que ¿en qué Jordán pasó para darse cuenta que todo lo que estaba bien está mal? Nosotros no somos así, Daniel no es así. Es acumulativo, es de sumar, es de ver el lado positivo de las cosas. Y bueno, y así como es, así se lo ve. Y yo siempre digo, pasó por la ISO 9001 de la política, que fue Wikileaks. Lo que decía en privado es lo que decía en público. Él no iba a decirle a alguien, ah, porque no. Decía lo mismo en un lugar y en otro. Yo creo que eso le da credibilidad. Ahora, justamente ahora que se refiere a Sergio Massa, le quiero preguntar. No, yo no hablé de ese. No, pero bueno, digo, lo que pasó con Wikileaks fue lo que... Está hablando sin nombrarlo. Le pregunto algo. Yo escucho, insisto con esto, que es lo que se escucha desde el discurso. Por ahí soy demasiado quisquilloso con eso, pero digo, yo escucho un discurso de prudencia, de encontrar consenso, de empezar a trabajar de a grupos más grandes, si se quiere... Y escucho un discurso más parecido, el de ustedes, al de Macri o al de Massa que al de Cristina. ¿Qué diferencia hay entre este planteo y el que, por ejemplo, hace Mauricio Macri o Sergio Massa? Bueno, con Macri tenemos mucha diferencia. Yo señalaba las políticas que nosotros... A ver, Daniel y nosotros apoyamos el tema del ANSES y de la recuperación de los fondos de la FJP, y Macri no, y Macri uh-huh. tampoco participaba en la idea de recuperar YPF y en realidad... que yo creo que Macri y el PRO, que yo respeto y además me parece valioso que haya una alternativa política que busque, digamos, consolidarse, y yo creo que va a terminar con el apoyo de un sector importante del radicalismo, y me parece que Macri le funcionan a los radicales, y me parece bien, pero no tenemos los mismos puntos de vista. Ahora, no nos confundamos por el hecho de que podemos hablar y jugar un partido de fútbol, que es lo normal. Si tenemos que explicar que podemos jugar un partido de fútbol con alguien que no piensa como uno. A ver, yo digo, laburo con gente que no piensa como yo, vuelvo a casa y hay, en general me contradicen, más que nada, y sin, la vida continúa igual. Mira, ahora que se acerca el 17 de octubre y todos recuerdan a Perón, mira como Perón decía, los hay contemplativos, los hay combativos, los hay ortodoxos, los hay heterodoxos, y hay muchas formas de ser peronista. Nosotros creemos en esta, y no tengo el peronómetro, yo no digo yo soy más peronista que otro, porque no lo soy, qué sé yo, quién soy yo para decir fulano es peronista, no es peronista, yo no le mido la vara a nadie en ese sentido. Ahora, me identifico con eso y me identifico con un peronismo de cara al siglo XXI que rescate la institución. Algunos me putearon también cuando dije, bueno, hay que reconciliar Alberdi y Perón, o hay que poner en valor políticamente, porque no lo dije económicamente, aclaré que económicamente no, pero políticamente dije los valores liberales de la democracia, que la división de poderes, condenar a la censura previa. Digo, ¿y el que políticamente no es liberal qué es? ¿Qué sos? Gracias por haber estado acá, Marangoni. Gracias a ustedes por la invitación. Gustavo Marangoni, presidente de Banco Provincia. Son las 2 de la tarde, señores.